nada. Buenos días. Estamos aquí hoy en la quinta sesión de la segunda edición del Seminario Permanente de Doctorado en Educación. Hoy es un día especial porque cumplimos un año de seminario. Justamente en febrero del año pasado empezamos la primera sesión de la primera edición del seminario. Y por ello, hoy tenemos aquí a un invitado especial, que es Yunus, con el que tendremos una entrevista. El resto de la sesión se desarrollará de manera normal. Al principio tendremos una ponencia con Antonio Calvo Villegas, que está ahí con nosotros. Más adelante tendremos la entrevista y, por último, un taller formativo que seguro que no resulta muy útil porque trata sobre la defensa de la tesis doctoral, que lo imparten tres compañeras. Bien, como ha dicho mi compañera, en febrero del año pasado, concretamente el 27 de febrero, empezó la primera sesión de la primera edición del Seminario Permanente de Doctorado en Educación. Y después vinieron dos sesiones más, es decir, una totalidad de tres sesiones que tuvimos el año pasado. Formaba la primera edición. Como recordaréis, estas sesiones consistían en que, bueno, básicamente un compañero o una compañera nos explicaba un poco los avances de la tesis. Entonces, al finalizar esta primera edición, pasamos un cuestionario de necesidades y dijimos, oye, ¿qué es lo que os gustaría que hiciéramos de más? Y nos dijisteis, pues mira, creemos que no tenemos la suficiente formación y nos gustaría un taller sobre metodología, sobre metaanálisis, como regulación emocional. Entonces dijimos, pues lo que podríamos hacer es complementar esos avances con un taller formativo. Y es así como nació la segunda edición de este curso académico, que como sabéis, como hoy por ejemplo, tenemos primero un compañero o compañera nos cuenta los avances de la tesis, tenemos un coffee break y después tenemos un taller de formación que elegís vosotros. ¿Por qué os contamos todo eso? No solo esa forma de recordatorio, sino también es porque al final de este curso, que termina la segunda edición del seminario, os vamos a pasar un cuestionario de necesidades con el objetivo de que nos digáis cuál es la formación que queréis pues, bueno, ir formándoos. Como he dicho, metodología, lo que sea, ¿vale? Entonces nosotros vamos a empezar a ponerlo en marcha, buscar profesores y el año que viene pues hacerlo más. Y lo que queráis. Pues creo que sería necesario hacerlo, pues todo lo que creáis que puede beneficiarnos como grupo de doctorado que somos, pues nos lo decís, ¿vale? Entonces, si ya vais maquinando, nos facilitamos la tarea. Bueno, y nunca nos hemos presentado como grupo que organiza este seminario y por ello hemos puesto cada una de las fotos de nosotros, de los miembros del grupo organizador. Está Chari, está Aida que está aquí con nosotros, está Mireia que compañera, Paloma, Laura que también está aquí, yo, Daniel Patier y por último queríamos hacer una mención especial a Laura Cayuela que ya no se encuentra con nosotros pero que también ha estado organizando este seminario. Entonces, enlazando lo que nos ha dicho Sandra de la presentación de quiénes somos, pues por ejemplo, ahora Daniel ha tenido una hija y está de baja de paternidad o Laura nos ha dejado el grupo y pues nos hemos quedado menos personas, ¿no? Entonces, también es un poco en la línea de que somos de tercero. ¿Qué pasa? Que cuando nosotras nos vayamos, falta gente. Y también ahora nos falta gente. Entonces, si alguna de vosotras y vosotros pues bueno, le interesa participar en esa dinámica de organizar cosas para todas y todos, pues estaríamos encantadas. Lo único que queremos hacer un poco de hincapié es que es algo totalmente voluntario, que hacemos sin ánimo de lucro, por amor al... iba a decir a la fe, pero no al arte. Entonces, bueno, si decís, mira, yo, ser realistas, yo me gustaría participar, pero mi tiempo es limitado, pues definimos una tarea y eso es lo que vas a hacer. Definimos entre todas, o sea, es un grupo como tal, no es horizontal total. Y básicamente las tareas que consisten son muy sencillas. La difusión de la información, todos los correos que recibís los mandamos nosotros. Luego el tema de difusión por redes sociales, la presentación aquí, la organización con los ponentes y las personas que vienen aquí a presentar, esta vez con Yunus también. Y bueno, queríamos agradecer al equipo de canal y al vicedecano de investigación por darnos la oportunidad
de estar aquí y poder hacer este tipo de actividades que creemos que pueden ser muy útiles para vosotros y para vosotras. Y como veis, en nuestro blog, que muchos visitáis, tenemos una participación bastante buena. Como veis, nos visitan gente de todo el mundo, desde España hasta en América, aquí podemos ver las estadísticas. Tenemos en España, en Estados Unidos, México, Reino Unido, Colombia, o sea que sabéis que podéis participar tanto presencialmente como virtualmente. Bueno, no sé si seguís las redes sociales que tenemos Instagram, Twitter, el blog y bueno, tenemos el correo por si queréis decirnos algo. El otro día retuiteamos un tweet que decía, bueno, era un investigador que decía, qué curioso, de los 100 investigadores o investigadores más citados, solo 4 son mujeres. Vale, entonces eso nos dio para reflexionar de cuál es el porcentaje de mujeres que estamos en el doctorado y cuál es el porcentaje de ponentes, o sea, el sexo de nuestros ponentes. Y es que nos damos cuenta que últimamente quien presenta suelen ser hombres, que está muy bien, pero es un llamamiento al empoderamiento de decir, oye, vamos a movilizarnos y vamos también nosotras a presentar un poco más. O sea, animaros a presentar. Bueno, y ahora queremos hacer un pequeño recordatorio de todo lo que hemos hecho este año y por eso vamos a enseñar un vídeo y esperamos que os guste. Olga, ¿tenemos sonido de aquí? Vale. ¿No hay sonido? ¿No hay? Vale. Bueno, son fotos del año pasado, cuando empezamos. Ahí está Laura, está Mireia también otra vez, con una de las ponentes. Ahí tenemos a Ida también. Antonio. Ahí está Laura Cayuela, que presentó el año pasado. Algunas de nuestras compañeras. El primer ponente del primer taller. Aquí estamos en la hiperaula, la primera sesión de la segunda edición del seminario. Ay, bueno, pues lo veis otra vez, como se va. Ah, bueno, pero para que lo escuche el público. Bueno, pues ahora continuamos. Vamos a empezar con la primera sección del seminario. Hoy está con nosotros Antonio Calvo Villegas. Y bueno, sabes que tienes hasta las 12:30. Tendremos una exposición de unos 20 minutos y el resto de tiempo, como siempre, para preguntas. Que las recogemos tanto virtualmente como las que queráis hacer aquí. Pues nos vamos pasando con el micrófono y Antonio la va contestando. Me gustaría presentar a Antonio. Antonio es licenciado en Filología Germánica, está en la línea 5 de investigación, por eso la sesión se dedica a esta temática, y su tesis trata sobre las modalidades de la enseñanza en las escuelas, ¿verdad?, oficial de idioma, del territorio español. Así que sin más, pues te dejo y... Recordaros, los que nos están siguiendo a través de la pantalla, vía streaming, que para obtener la credencial de asistencia virtual, tenéis que hacer una pregunta a las dos partes, tanto al taller como en la ponencia de nuestro compañero Antonio. Entonces, las redes sociales, Twitter, Instagram y bueno, también podéis hacer la pregunta a través de nuestro correo electrónico, ¿vale? Y ahora ya sí que, Antonio... No, es para que si te lo quieres... ¿Se oye? Vale, perfecto. Un segundo.
primero, antes de empezar con explicarte lo que estoy haciendo con mi tesis, quisiera primero contar la motivación, porque empecé a escribir esta tesis. Como ella ha contado, yo soy licenciado en filología germánica y desde el año 99 profesor de Escuela Oficial de Idioma Alemán. Empecé en Andalucía, donde estuve 20 años, y fui profesor de alemán, jefe del departamento didáctico, jefe de estudios, director. He elaborado el material de la enseñanza de alemán para la modalidad a distancia de Andalucía. He sido elaborador de las pruebas de certificación de las escuelas oficiales de idiomas andaluzas. Actualmente soy asesor técnico docente de la Junta de Castilla y León, informando sobre enseñanza de régimen especial, enseñanza de idioma de régimen especial. Y yo en este periodo de 20 años, 21 años ya, he podido vivir la época en la que las escuelas oficiales de idiomas había unas colas inmensas para acceder a una plaza, y la época en la que de repente las clases empezaron a quedar vacías. Cuando yo empecé en el 99, mis clases había 35 o 37 alumnos, la ratio era de 30, y actualmente en mi último año en clase tenía 10 alumnos, 9 alumnos. Eso fue precisamente lo que me animó a estudiar, porque estaba previsto a las escuelas oficiales de idiomas, parecía que la gente ya no tenía interés por aprender idiomas, y precisamente ahí empecé. La relevancia del estudio. Bueno, las escuelas oficiales de idiomas son la segunda institución de idiomas más antigua que existe. La primera es la Alliance Française, que es del año 1883, y las escuelas oficiales de idiomas, la primera, se creó aquí en Madrid en 1911, y que es la actual Escuela Oficial de Idiomas de Jesús Maestro. Y bueno, pues desde que se creó pasamos 54 años en el que nadie hizo mucho caso a las escuelas oficiales de idiomas, y hasta 1964 no se empezó a tener en cuenta la importancia que podía tener una institución de este tipo. Y a partir de 1964 se crearon tres escuelas oficiales de idiomas más, la de Barcelona y la de Alicante, y 4 años después se crearon 4 escuelas oficiales de idiomas más, ya eran 8 en total. Bueno, parece ser que sí que el aprendizaje de idiomas se convirtió en una asignatura importante en España, y de hecho en la Ley General de Educación de 1970 se consideró la posibilidad de que las escuelas oficiales de idiomas fueran consideradas centros universitarios o de formación profesional, estaba muy claro. Esa idea se desechó en la primera Ley de Educación de la Democracia, la de 1980, la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, pero en esa ley por primera vez se le dio a las escuelas oficiales de idiomas un formato. Existían 2 niveles, ciclo elemental y ciclo superior, pero todavía no se había dicho cuántos cursos tenía que tener cada uno de los niveles. En 1985, en la segunda ley de la democracia, ya se le dio el formato número de cursos. Se consideró que el ciclo elemental iban a ser 3 años, el ciclo superior iba a ser 2 años. Esto se plasmó en el Real Decreto 967 de 1988. Ese Real Decreto además estuvo vigente durante 14 años, hasta el año 2006, que se cambió. Hasta el año 2006, porque a pesar de que entre medias hubo un cambio, una nueva ley de educación en la que se modificó la organización de las escuelas oficiales de idiomas, se acabó con la diferencia entre título elemental y título superior, y se impuso la nomenclatura del marco común europeo de referencia de las lenguas, que se había publicado en el 2001. Entonces empezaron a llamar nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. En este primer reparto, en el del Real Decreto, el 1629-2006, hubo un pequeño error. Consideraron que el nivel avanzado era el nivel B2, y al nivel C, al nivel más alto de todos, se le consideró un nivel aparte y se empezó a llamar nivel C. El problema fue que en muchas comunidades autónomas no se desarrolló el nivel C, en la Universidad de Madrid, en otras comunidades autónomas se desarrolló, y fue un poco complicado ese periodo entre 1988 y el 2000, y realmente el 2017, que es la última reforma que se ha hecho, en la que ya se ha vuelto a colocar el orden de los tres niveles. Ahora existe nivel básico, que sería A1 y A2, nivel intermedio, que es B1 y B2, y nivel avanzado, que es C1 y C2, es el nuevo orden, y ha vuelto a hacer que todas las escuelas oficiales de idiomas duren más o menos el mismo tiempo. Durante una temporada, el periodo que va desde la publicación del Real Decreto 1629, en unas comunidades autónomas, para llegar al B2 se necesitaban 6 años, y en otras comunidades autónomas se necesitaban 5 años. En algunas comunidades autónomas se necesitaban 7 años para llegar al nivel C1, y en otras comunidades autónomas se necesitaba 6 años para llegar al nivel C1. O sea, fue un problema
problema, el lío entre comunidades autónomas, que ya por fin se ha solucionado con el nuevo Real Decreto. Y eso que, que las escuelas oficiales de idiomas desempeñen un papel importante en la educación española y en la enseñanza de idiomas, eso explica la relevancia de este estudio. ¿Vale? Aquí vuelvo a contar lo mismo, el hecho de que las escuelas oficiales de idiomas son una institución bastante antigua, anteriores que Cambridge, Oxford, Cervantes, Goethe, etc. Y que están presentes en todas las escuelas, en todas las comunidades autónomas, y abarcan una franja de edad que va entre los 16 años hasta los más de 64 años. El alumno más mayor que yo he tenido era una mujer de 86 años, que estaba estudiando alemán porque quería comunicarse con sus nietecitos, que eran hijos de padre español y de madre alemana. Otra cosa es que desde hace 10 años aproximadamente, en muchas comunidades autónomas se ha empezado a implementar la modalidad a distancia y la modalidad semipresencial. La modalidad semipresencial está un poco más extendida y la modalidad a distancia no se imparte en todas las comunidades autónomas. De momento solo lo tienen Navarra, Andalucía, Valencia, Cataluña y Canarias. Y a partir del año que viene también va a ser en las Islas Baleares. Tampoco todos los idiomas se imparten en todas las modalidades. Mientras en la modalidad presencial se imparten hasta 21 idiomas, la modalidad a distancia, el que se imparte mayoritariamente es el inglés, seguido por el alemán, francés y el catalán y euskera. En Cataluña está empezando la posibilidad de introducir el árabe, no sé si lo habrán implementado. Pues, actualmente en España hay 261 escuelas oficiales de idiomas, o sea, edificios que representan una escuela oficial de idiomas. Dependiendo de las escuelas oficiales de idiomas, hay una serie de extensiones o de secciones. Las extensiones están todas, casi todas, en la comunidad valenciana, y las 19 secciones están en Castilla y León. Y luego hay 4 aulas, que son una especie de secciones, pero solo en la comunidad, en la región de Murcia. No se ve muy bien. La comunidad autónoma que más escuelas oficiales de idiomas tiene es Andalucía, que tiene 52 escuelas oficiales de idiomas. Eso no está actualizado, falta Andújar. La segunda que más es Cataluña, con 46, seguida de Madrid, con 28. O viene Canarias con 23, y a partir de ahí todas tienen menos de 20. Las comunidades de una única provincia, incluidas también en Extremadura, que solo tiene 2 provincias está dentro de ese grupo, tienen menos de 10 escuelas oficiales de idiomas. Vale, pues esta es la evolución de la matrícula de las escuelas oficiales de idiomas desde el 2008 hasta el 2018. La razón por la que he cogido la fecha del 2008 fue porque, como se habla en el Real Decreto 1629/2006, en ese Real Decreto se reorganizaron las escuelas oficiales de idiomas en los niveles básico e intermedio, y en unas comunidades autónomas fueron 6 años, en otras comunidades autónomas fueron 5 años, y se colocó esta organización, se terminó de colocar esta organización en el curso 2008-2009, es el primer curso en el que se utiliza esta nomenclatura, se utiliza esta división de grupos diferente a la anterior que existía. ¿Vale? Y como veis, pues en 2008-2009 el número de alumnos empezó a subir bastante hasta 2013-2014, que llegó al tope, y a partir de ahí empezaron a bajar el número de matriculados. Eso es lo que especialmente me llamó la atención y fue por lo que yo empecé a hacer esta tesis. ¿Vale? En color verde está el número de matriculados en la modalidad presencial, la tradicional, la de la clase. Y en el color azul es la modalidad a distancia. La mayoría de esos números que aparecen en la modalidad a distancia se refieren al Dutch English. Es el único curso a distancia que existía en España desde 1993. A partir de 2012 se incorporaron ya Andalucía, Navarra siempre ha estado, Navarra siempre ha tenido una escuela oficial de idiomas a distancia desde el año 1993, pero solo se impartía inglés. A partir de 2011-2012 empezaron a introducirse las opciones a distancia de otras comunidades autónomas. La que más, Andalucía, pero también Cataluña, y ya un poco más adelante, en el 17 Canarias. Vale, pues si se mira la evolución como ha sido, con referencia al curso anterior, ¿vale? En el curso 2009-2010 hubo 29.553 alumnos más que el curso anterior, 2008-2009, y en el curso 2010-2012 hubo, en 2011, perdón, hubo 21.404 más que el curso 2009-2010. Y bueno, pues siempre hubo durante la temporada, fue aumentando el número de alumnos con respecto al curso anterior, lo que pasa es que siempre en menor medida, hasta llegar al curso 2014-2015, que hubo 7.000 alumnos menos que el curso anterior. Y a partir de ahí se mantuvo siempre en decreciente.
en la modalidad de distancia ocurre lo mismo. La pérdida entre el curso 2013-2014 y 2014-2015, como veis, de 1.085 a 7.045 alumnos hubo una pérdida bastante grande. Vale. Entonces, la metodología que he utilizado para mi tesis es la metodología del estudio de casos. Porque quería comprobar el mismo fenómeno, o sea, de la pérdida de alumnos en las escuelas oficiales de idiomas, desde distintas perspectivas. Una perspectiva era la perspectiva histórica, es decir, ver qué es lo que había ocurrido desde 2008 hasta 2018. Otra descriptiva es intentar explicar qué es lo que había sucedido y por qué. Y otra interpretativa es sacar conclusiones de esos datos que hay que analizar. Vale. Y el objetivo es pues, intentar adivinar por qué la gente no se matricula en las escuelas oficiales de idiomas. Y si, como se decía en Andalucía, la implementación de la modalidad semipresencial y a distancia ha sido un causante en el descenso de las matrículas. De ese objetivo principal se han dado 5 objetivos específicos. Uno de ellos, primero, es analizar la evolución de las matrículas en 7 comunidades autónomas. Luego explico por qué razón elegir esas 7 comunidades autónomas. Y luego, las causas que los equipos directivos y las asociaciones de profesores de escuelas de oficiales de idiomas argumentaron como causas de ese descenso. Luego he analizado el grado de satisfacción del alumnado de 5 escuelas oficiales de idiomas andaluzas y también el grado de satisfacción del alumnado del Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía, que es el instituto en el que se imparte idiomas, también de las escuelas oficiales de idiomas a distancia. ¿Vale? Luego también la opinión de los profesores, porque los profesores consideraban que los alumnos no estaban dejando las escuelas de idiomas, y lo han analizado desde dos perspectivas, desde la enseñanza presencial y desde la enseñanza a distancia. Y por último, he analizado el seguimiento durante el curso de 2018-2019 de mis alumnos de alemán, ver qué relación tenían en la enseñanza a distancia, cómo se comportaban, si entregaban las tareas, si no entregaban las tareas. La estructura está dividida en 3 fases. La primera fase son los 2 primeros objetivos específicos, la segunda fase los siguientes 2 objetivos específicos, el tercero y el cuarto, y la última fase es el quinto objetivo específico. Y las herramientas utilizadas sobre todo son herramientas de datos estadísticos. Donde he sacado pues, datos sociológicos, datos de matrículas, luego los datos referidos al comportamiento de los alumnos dentro de la plataforma Moodle, y luego la prensa local y nacional para buscar la opinión de los profesores y de los directores sobre la causa de la pérdida de alumnos. Y por último, pues dos trabajos realizados sobre la pérdida de este alumnado. Uno de ellos fue durante unas jornadas celebradas en Madrid, en el curso 2015-2016, y otra es un informe que desarrolló mi antecesora en mi cargo, Ana Ugarte, sobre por qué el alumnado de la escuela de Castilla y León había empezado a prescindir de las escuelas. Primera fase. Como dije, he escogido 7 comunidades autónomas. Las comunidades autónomas que he escogido las he escogido por cuestiones de población, del número de escuelas oficiales de idiomas, por el curso en el que se produjo se empezaba a notar el descenso de matrícula y por la implementación de la modalidad semipresencial y a distancia. Las comunidades autónomas elegidas son estas. Andalucía, que es la base, porque es donde yo he partido, Andalucía tiene 8,4 millones de habitantes, 52 escuelas oficiales de idiomas, aquí el dato está correcto, y a partir de 2014 empezó a notar un descenso bastante marcado en el número de matriculados en las escuelas oficiales de idiomas. La segunda, Cataluña, con 46 escuelas oficiales de idiomas, tiene 7,5 millones de habitantes y empezó a notar el descenso en el año 2015-2016, un poco más tarde que Andalucía. Siguiente es Madrid, con 6,6 millones de habitantes. Tiene 28 escuelas oficiales de idiomas y otras tantas secciones. Y empezó a notar el descenso en el 2012-2013, una de las primeras que empezaron a notar. Siguiente es Valencia, la comunidad valenciana, que tiene 4,9 millones de habitantes, 17 escuelas oficiales de idiomas y muchísimas secciones que se tienen aquí la provincia de Alicante. Y empezó a notar el descenso de matrícula en la misma época que Cataluña, 2015-2016. Castilla y León, 2,4 millones de habitantes, 14 escuelas oficiales de idiomas y 19 secciones. Empezó a notar el descenso en el mismo año que Madrid, 2012-2013. Y las dos últimas, las Islas Canarias tienen 23 escuelas oficiales de idiomas, menos habitantes que Castilla y León, tiene 2,1 millones de habitantes,
y las Islas Baleares, 6 escuelas oficiales de idiomas, 1,1 millones de habitantes, y ninguna de las dos se ha notado el descenso. Las dos son siguen manteniendo un número de matriculados bastante alto. Vale. La muestra de la población analizada, que es un poco más, pero bueno. La mayoría del alumnado es el alumnado de la comunidad valenciana, 20,46% de los alumnos están matriculados en las escuelas oficiales de idiomas valencianas, el 20,3% en Andalucía, luego Madrid y Cataluña más o menos el mismo porcentaje, las Islas Canarias el 10,37% y luego Castilla y León y Baleares con el 7,4% respectivamente. La mayoría del alumnado son mujeres. El 6% de los alumnos de las escuelas oficiales de idiomas son mujeres y el 33% son hombres. La mayoría están estudiando inglés, el 60%, el 15% francés, el 15% alemán y todos los demás idiomas, los que incluyen pues, el coreano que se estudia solo en Cataluña o el sueco que se estudia solo en Madrid, llegan a ser el 12,96%, algo más que el alemán, pero bueno, es que. El curso mayoritario, los cursos que están estudiando la mayoría de los alumnos es primero y segundo, o sea, A1 y A2, seguido de B1, pero 31,46%. Si la edad de los alumnos es de más de 25 años en adelante. Vale. El segundo es analizar las cuestiones, ¿no? Porque la gente ha dejado las escuelas oficiales de idiomas y se supone que son tan importantes. Como veis, analizando las 7 comunidades autónomas hay 4 perfiles de comportamiento. El castellano y el leonés, que es, asciende y de repente empieza a descender. Actualmente en el curso de 2018 tiene menos matriculados que en el curso de 2008-2009. El caso de Madrid y Andalucía, Madrid se encuentra también muy por debajo de la cifra de matriculación de 2008-2009. Andalucía se encuentra todavía por encima, pero ligeramente por encima de los datos de 2019. Como veis, la diferencia el año de llegar al nuestro varía en una de diferencias, pero sin embargo, el comportamiento es muy similar. En Valencia y Cataluña, el comportamiento es también muy similar, el de Valencia es un poco más regular y se mantiene todavía dentro de los niveles. Cataluña es la que ha descendido y está empezando a colocarse por debajo de los datos de 2019. Y Baleares y Canarias tuvieron un bajón, este bajón completamente, que se debe a que dejaron de matricular alumnos en la modalidad en distancia. Dutch English, que luego tenía muchos alumnos en estas dos comunidades autónomas, y el curso siguiente, Canarias introdujo su propia modalidad en distancia, y Baleares cambió su programa de a qué nivel y dirigido, dando prioridad al alumnado en los bachilleratos. Las causas que dicen los directores de las escuelas oficiales de idioma, las dos primeras, las he dividido en tres grupos, ¿no? El primer grupo son por cuestiones socioeconómicas. En Castilla y León, en algunas escuelas oficiales de idiomas consideran que se ha producido un descenso muy amplio de la población en esa franja de edad, entre los 24 años y los 74 años. Realmente solo lo han dicho en Castilla y León y solo lo han dicho en dos escuelas oficiales de idiomas, por lo tanto ese argumento no es suficiente. El argumento que han repetido todos, absolutamente todos, es el número uno de los argumentos, es la recuperación económica, bueno, la crisis económica y la recuperación económica. Y con ese argumento intentan explicar más cosas. Por un lado, explicar por qué la gente empezó a ir a las escuelas oficiales de idiomas y por otro lado, por qué la gente dejó de ir a las escuelas oficiales de idiomas. Según esta teoría, la gente empezó a ir a las escuelas oficiales de idiomas por la crisis del 2008. Muchos empezaron a entrar, se fueron al paro, se quedaron en situación de desempleo. Y para mejorar sus situaciones laborales empezaron a acudir a las escuelas oficiales de idiomas. Más para arriba. Ah, vale, como lo puedo. ¿Cómo se ve? Sí. A ver, ahora. ¿Se oye mejor? De repente mucha gente que estaba en situación de desempleo, encuentra trabajo,
bastante, bastante trabajo bastante precario, y por lo tanto el horario de la escuela oficial de idiomas ya le resulta imposible dejar de acudir a las escuelas oficiales de idiomas. Esas dos razones son las que han imprimido. Bueno, pues he hecho una comparación. En color azul está el comportamiento de desempleo en cada una de las comunidades autónomas, y en los colores interiores siguen estando el porcentaje de matriculados. El primer argumento es de que a mayor número de desempleados, más número de matriculados en las escuelas oficiales del idioma, no se cumple. Siempre el pico mayor de matriculados, he cogido como referencia del paro el del tercer trimestre de cada curso académico. La razón es porque el periodo de matrícula en las escuelas oficiales de idiomas es en el mes de septiembre, y el tercer trimestre termina precisamente en el mes de septiembre. Y entonces, bueno, teniendo en cuenta ese dato, por ejemplo, en el caso de esto sería Baleares, en el caso de Baleares, el pico más alto de desempleo sería en 2012-2013. No se ve bien la foto, ¿verdad? Y sin embargo no será más alto de matrículas. Lo mismo ocurre en Cataluña, tampoco coincide. En Madrid tampoco coincide. En Castilla y León tampoco coincide. El número más alto de matriculados no coincide con el más alto de parados. Tampoco coincide el descenso de parados haya aumentado el número de matrículas. En el caso de Canarias, el descenso de parados ha bajado mucho y sí que ha subido mucho de matriculados. En las demás comunidades autónomas no ha ocurrido así. Más concretamente, en el caso de Andalucía, que es el centro de mi estudio, como veis, el número de parados sigue en 1.000.005 y el número de matriculados sigue a la baja. El siguiente argumento que más han presentado todos los centros y todos los directores de los centros son las políticas de las administraciones educativas. Empezando de arriba está el que han considerado más importante, más determinante para el descenso de las matrículas, y abajo el que menos, ¿no? La primera es la falta de reconocimiento de la titulación de las escuelas oficiales de idiomas fuera de España. Es verdad, las escuelas oficiales de idiomas es un título oficial que solo tiene validez dentro del territorio nacional. Eso sí tiene ventaja para las oposiciones, sobre todo los demás títulos. El mismo título de Cambridge, que es escuela oficial de idiomas, pero los idiomas tienen más, aportan más puntos en cualquier concurso de traslados o cualquier oposición. La razón de por qué no tiene reconocimiento fuera de España lo explicaron muy bien en unas jornadas. Es que para llegar al mismo nivel, depende de cada unidad autónoma, tienes que hacer un número u otro de años, ya falla de raíz el que sea igual, como ocurriría por ejemplo con el Goethe Institut, que es el mismo número de años independientemente si se estudia alemán en España o se estudia alemán en Hong Kong, ¿vale? Entonces, otro asunto por el que no tiene reconocimiento es por las pruebas de certificación. Sabéis que al final de cada curso hay que hacer una prueba de certificación para obtener el título. Bueno, pues casi todas las comunidades autónomas esa prueba era unificada, es decir, la misma para toda la comunidad autónoma. Pero había comunidades autónomas que no lo tenían, y cada escuela dentro de esa comunidad autónoma hacía su propia prueba, es decir, no era ni una prueba válida ni una prueba fiable. Entonces no podían considerar que ese título se separara al del Instituto Cervantes o al propio Instituto. La otra es la ratio excesiva por aula. La ratio excesiva por aula está colocada en torno a los 25 y los 33 alumnos en todo el territorio nacional. Realmente esto sí que afecta a inglés, que son los únicos que llenan las clases, o a los primeros cursos de los demás idiomas, que sí que llenan las clases. Los demás no llenamos las clases. P2, yo en alemán tenía 10, 12 alumnos, y eso era un año bueno. Y en mi C1 pues eran muchísimos menos alumnos, entonces tampoco. Vale, perfecto. Vale. El más repetido es el de las tasas de matrícula, las tasas de matrícula, revisándolas, las más caras, las escuelas oficiales de idiomas más caras, la de Cataluña, la más barata, la de Ceuta. Y bueno, pues realmente me pregunté que cuánto costaba una hora de clase en las escuelas oficiales de idiomas, y más o menos en Cataluña una hora de coreano, por ejemplo, cuesta 2,5 euros. Y en Castilla y León, por ejemplo, una clase de C1 de inglés cuesta 1,36 euros. Entonces, eso de que sea tan caro en las escuelas oficiales de idiomas, el último argumento es el descontento del alumno, que prefiere
incidir la oferta privada sobre las escuelas oficiales de idiomas de MIE porque consideran que el formato de los cursos es muy adecuado. Es especialmente lo que yo intento analizar en la segunda fase. En la segunda fase analicé estas escuelas, también hice un, escogí escuelas de toda la, geografía andaluza por razones diferentes, ¿no? O sea, desde la, Carolina, que se encuentra en la Sierra Morena, con 15.000 habitantes, hasta Jerez de la Frontera, está en, la, Ribera del Guadalquivir, en, Cádiz, tiene 212.649 habitantes, un 30% de paro en la ciudad. Mientras en la Carolina el porcentaje de paro es muy bajo, es uno de los más bajos de Andalucía, el de Cádiz, el de San Fernando es el de Jerez de la Frontera, es uno de los más, altos. También hay escuelas oficiales de idiomas muy antiguas, como la de Girola o de la Frontera, que se crearon en el año 1991, y escuelas más modernas, como la de Cijera de la Carolina, que se crearon en el año 2006. Vale. Esa es la aportación. Y el dato más curioso es pues que mientras al principio los alumnos estaban muy contentos con las escuelas oficiales de idiomas, cuanto más va, pasando el tiempo, más descontento hay. Mientras en un principio participaban en, las encuestas de satisfacción 46% de los alumnos, en el año 2014-2015, por ejemplo, solo participaron el 12% de, los alumnos. Más especial es el de Jerez de la Frontera, que fue un estudio que se llevó, que no lo llevó a la propia escuela, sino que lo llevó por unos estudiantes a, parte. Luego, sobre el curso a, distancia del, IEDA, pues, se hicieron cuatro cuestionarios, siendo el más, actual, 2018-2019, sobre las, tareas. Y el porcentaje de, participantes es muy curioso porque coincide con el, porcentaje de, asistencia. Es decir, en, el año 2015-2016, el 90% de los alumnos abandonó el IEDA. Y en el año 2018-2019, el 80% de los alumnos abandonaba la IEDA. Por esa razón, coincide que solo participaron quienes estaban en clase. Bueno, aquí como los, resultados más relevantes. Y luego, bueno, pues es la tercera fase, que es en la que explico cómo es una clase de, idiomas en, el IEDA, en la, parte principal, nada más en el, aula, esto es lo que se ve. Esto es el, cómo se, son los materiales dentro del aula, cómo están, colocados. Esto es, precisamente este formato recibe bastantes quejas por los alumnos porque consideran que es un poco intuitivo. Este es el aspecto que tiene el material que se, utiliza en clase y este es el aspecto que tiene una de las tareas. Cada, unidad consta de 6 tareas que el alumno tiene que, realizar y entregar en un plazo completo. Y bueno, pues, los resultados en, eso estoy ahora precisamente en la parte en la que me encuentro. Y, muchas gracias, Antonio, por tu aportación. Como sabéis, ahora es el turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo aquí en la sala, y si no, pasamos a las preguntas que hay en el correo o en el Twitter. Que el, nivel de satisfacción de los estudiantes que ha ido decreciendo y no sé si has tenido la ocasión de ahondar en las razones por las cuales los estudiantes están satisfechos o no y si, si has ahondado qué tipo de razones pedagógicas, ¿no? O qué tipo de implicaciones pedagógicas tienen ese, tipo de análisis. En primer lugar, el alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas no, no le gusta contar por qué razón deja la escuela o por qué razón se queda en la escuela. El alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas es muy diferente al de la universidad, por ejemplo. No tiene ninguna relación muy íntima con el centro. No, se siente. Realmente para muchos alumnos las escuelas oficiales de idiomas son un poco academias públicas, academias de idiomas públicas. No tienen tanta... no se sienten tan identificados con el centro. Entonces, la única forma que tiene el alumno de la Escuela Oficial de Idiomas de, llamar la atención sobre que se están haciendo las cosas malas, se abandona la matrícula. Por lo tanto, es muy difícil que, respondan. O sea, la mayoría de las, encuestas, el porcentaje de participación es muy pequeño, 10%, 11%, y casi siempre coincide con el porcentaje de alumnos que se han mantenido en el centro. Casi todos están muy contentos, muy involucrados con el, centro,
consideran que se les ha tratado muy bien, que el profesor se les ha tratado muy bien, pero curioso sería saber por qué lo han dejado. Las pocas encuestas en las que han respondido por qué razones han dejado de venir a la Escuela Oficial de Idiomas, la respuesta ha sido un escueto por cuestiones laborales. El horario no se me pisa con mi jornada laboral. Aparte, en casos concretos, yo trabajo en la Escuela Oficial de Idiomas de San Fernando. La ciudad de San Fernando es una ciudad en la que ha vivido del ejército de los militares durante todo el tiempo que yo estuve allí. Aquí estaba la Academia de Infantería y allí estaba también el Hospital San Carlos, que era militar. Entonces, el problema que se veía a los alumnos es que cuando los mandaban de maniobras, tenían que abandonar el curso, tenían que abandonar la Escuela Oficial de Idiomas, porque no podían seguir acudiendo. Y esa es la razón que se puede considerar del descontento. No son flexibles a la hora de elegir los horarios. Ese horario, ese día, y si no puedes venir, pues, tienes que dejarlo. Porque la falta que daban a la mayoría de los alumnos era la responsabilidad. Vale, yo tengo dos cuestiones. La primera de ellas es si el cuestionario de satisfacción que has pasado a los alumnos ha sido validado o qué tipo de cuestionario se ha enviado. Y luego, por otra parte, yo pienso que el tema de las aplicaciones que hay ahora de cualquier idioma o incluso vídeos en YouTube pueden ayudar mucho a aprender idiomas. Y he pensado que podría ser una causa de esa ausencia de gente en las escuelas oficiales. No sé si la habías planteado. La primera pregunta era si había validado el cuestionario. Realmente he pedido a las escuelas oficiales de idiomas que me envíen sus cuestionarios. No les he pedido nada más. Es bastante complicado solicitar ayuda sobre este tema porque a ninguna escuela oficial de idiomas le gusta abordar este tema. El abandono de las escuelas oficiales de idiomas es un secreto a voces y no gusta tocar mucho ese tema. De hecho, a la Junta de Andalucía le pedí formalmente que me aportara una serie de datos y se negó simplemente a aportármelos. A pesar de que en el año 2013 se creó la Agencia Andaluza de Evaluación y esa agencia se iba a encargar de intentar averiguar cuál era el índice de abandono en las escuelas oficiales de idiomas. No he conseguido esos datos, no me los han querido proporcionar. Y los cuestionarios eran los que el propio centro había llevado a cabo en su centro. No, simplemente me he limitado a estudiar y a analizar nada más. No he querido aportar nada más que lo que ellos me han querido aportar. Y con respecto a las aplicaciones y demás, una de las demandas de los alumnos, lo que más en la enseñanza a distancia, es que les falta la posibilidad de producir. La ventaja que tienen las aplicaciones es que son muy pasivas. Por lo menos el Duolingo, que es un ejercicio de gramática, constantemente, o LinQ, que es escuchar un audio para aprender vocabulario que luego puedes utilizar, o Talki, hay muchas aplicaciones, pero todas tienen un pequeño problema que es que el alumno no puede producir, y es lo que todo el mundo desea. También es que si quitas, por ejemplo, la aplicación de LinQ, todas se basan mucho en la lectura, muy poco en el audio, que es lo que realmente la gente pretende, poder entender una lengua cuando la escucha, más que poder leerla. Leerla con el traductor de Google basta, no necesitas mucho más, pero escucharla y recibirla es lo más importante. Entonces, las aplicaciones son útiles. De hecho, he estado revisando los datos de Duolingo y de LinQ sobre inscritos, y es muy curioso que el porcentaje de inscritos es altísimo en los niveles básicos y muy bajo en los niveles más altos. Entonces, quiere decir que esas aplicaciones tienen un recorrido bastante corto, ¿no? Solo pueden ser utilizables en nivel A1, nivel A2 y como mucho principio del RP1. A partir de ahí, el alumno necesita algo más. Por eso no creo que vayan a ser una competencia real, de momento, a las escuelas de idiomas. Una cosa que no me ha podido sacar, las prisas, es que es de lo que más valoran los alumnos de las enseñanzas de estancia de Andalucía, y es precisamente la interacción con el profesor. Allí se hacen interacciones a través de Skype, y esa es precisamente la parte más valorada. De hecho, hay alumnos que ni tan siquiera se veían los temas, solo esperaban a la interacción con el profesor el día que habían acordado, la hora que habían acordado, para poder hablar en el idioma correspondiente durante 30 minutos. Bueno, yo quería decir una cosa, y es que quizá, yo lo veo más como que está en la misma bolsa, un poco, que quizá no hay una competencia tan real entre las aplicaciones, los libros de texto y las escuelas oficiales de idioma, porque al final entran en la misma bolsa del aprendizaje o la adquisición de una segunda lengua o una lengua extranjera, más bien en un contexto artificial. Y cada vez es más fácil
ir a aprender esa lengua en un contexto natural. Es decir, pues cada vez es más fácil irte pues un verano a Alemania, a trabajar de au pair, o a hacer un Erasmus, o a trabajar en un bar. Entonces, frente a estas opciones, si tú tienes la opción de ir al contexto natural, quizá prima en relación con la adquisición de un segundo idioma o de un idioma extranjero, es en un contexto artificial. De hecho, en este sentido investiga bastante Carmen Muñoz, no sé si la conoces, de la Autónoma de Barcelona. Es más de, yo he trabajado la adquisición de la lengua inglesa en contextos artificiales en España, en las escuelas de inglés, y ella es como la mejor en este sentido. Y sí que hace apuntes en ese sentido de que tanto los niños pequeños como los mayores, pues si tienes la oportunidad de ir a un contexto natural, no te vas a conformar con el contexto artificial. Es mucho más difícil, requiere muchísimas horas, más horas y más dedicación al final. Y dicho esto, vamos a pasar a las preguntas. ¿Puedes poner tu pregunta? Ah, vale, sí, gracias. Es verdad que no lo he podido hablar, pero una de las cosas que también dicen que por qué los alumnos no se matriculan en las escuelas oficiales de idiomas es porque la competencia de la empresa privada, pero también por la posibilidad de viajar al extranjero a aprender un idioma. El asunto está en que las escuelas oficiales de idiomas, no lo se me olvidó decirlo, pero yo he hecho el perfil de quién es la alumna, porque es una mujer, la alumna típica de las escuelas oficiales de idiomas. La alumna típica de una escuela oficial de idiomas es una mujer de entre 37 y 42 años, funcionaria docente en la mayoría de los casos y demás. Y claro, tiene un pequeño problema para poderse marchar un mes entero a aprender alemán a Austria. Suelen tener familia, tendrían que irse a Austria con toda la familia, aunque sí tienen las posibilidades económicas de ir, no tienen las posibilidades físicas de tiempo. Entonces, es verdad que sí que ir al extranjero para aprender un idioma es factible para cuando tienes una determinada edad, para universitaria o para más joven, pero cuando ya eres un alumno de escuela de idiomas, es decir, que ya has entrado en la cuarentena, resulta mucho más difícil conseguir hacer ese encaje de bolillos para poder marchar. Lo mismo, los cursos en el extranjero salen por aproximadamente con la manutención, residencia, cursos y demás, por 2.000 euros más o menos. Entonces, no todo el mundo puede hacer ese desembolso, así como así, irse 2 semanas por 2.000 euros a aprender inglés a Malta. Está muy limitado el número de gente. Entonces, la escuela de idiomas es la alternativa para todas aquellas personas que tienen que aprender aquí en sitio. Muchas gracias. Bueno, ¿Aida? Sí. ¿Había? Sí, mejor. A dar paso a las personas presenciales. Gracias. Me parece muy interesante el trabajo que está desarrollando y le doy ánimo para que continúe y suerte también para que finalice. Yo he llegado un poco tarde, entonces estaba pensando, ¿le hago la pregunta o no le hago la pregunta? Porque no sé si esa información la ha profundizado en el tiempo que no estuve. No me ha quedado claro por qué ha escogido el estudio de caso para su investigación, teniendo en cuenta de que desde que he llegado ha estado hablando de las distintas comunidades autónomas, entonces no logro encajar ese método en su investigación. Y una segunda cosa sobre las diapositivas, que bueno, esto es una recomendación, que las diapositivas pueden ayudarnos a que el público comprenda nuestra exposición, ¿no? Entonces a lo mejor sería conveniente hacerle el texto más grande o poner menos información en cada lámina. Entonces bueno, eso ya se lo dejo a que usted lo tome a poner. Primero, lo de las diapositivas tiene razón, desde mi ordenador en casa para mí solo se veía. Aquí me salía un poco más pequeño, pero también algunas imágenes. Desde mi ordenador en casa lo veía a la perfección, y aquí me tenía que acercar yo mismo a la pantalla para poder verlo. También lo he hecho en PowerPoint, lo he hecho en Paint, y lo he transformado en PowerPoint. Yo creo que ahí se ha perdido mucho, de hecho, los círculos y demás con los sectores se ha quedado también bastante mal. Yo creo que es por el traspaso, realmente. Mi ordenador se ve mejor, si quiero otro me sirve. Hay texto y es más grande. Y con respecto al el estudio de casos, sí, porque he analizado la evolución de 7 comunidades autónomas en 7 casos concretos, ¿vale? Cómo se ha vivido un proceso legislativo.
administrativo de las escuelas oficiales de idiomas en 7 comunidades autónomas diferentes. He analizado las cuestiones legales, o sea, cada una de las comunidades autónomas que existen las transferencias ha desarrollado políticas propias para las escuelas oficiales de idiomas. Entonces, el análisis de casos era cómo ha asumido cada comunidad autónoma esa transferencia de las comunidades autónomas y cómo ha abordado el problema del descenso de matrículas. También he estudiado casos porque he utilizado 5 ciudades diferentes dentro de Andalucía. Cada ciudad tenía unas características especiales. La Carolina con un porcentaje de paro bastante bajo y Jerez de la Frontera con un porcentaje de paro muy alto. O Girola, que vive fundamentalmente del turismo, y San Fernando, que vive fundamentalmente del sector servicios de militares y de funcionarios. Entonces, por eso es el estudio de casos. Cada caso, cómo ha sido cada caso en ese fenómeno de todos que se de por qué los alumnos han dejado de acudir a las escuelas oficiales de todos. Sí, vamos a dar paso a las preguntas que hay, bueno, vía redes sociales y correo electrónico, y ya para ir cerrando. He visto que muchas preguntas se repetían, entonces te voy a hacer como una general que yo creo que agrupa bastante lo que nos están demandando. Se refería un poco a esa tasa de abandono, ¿qué influencia crees que tiene la parte metodológica o las cuestiones más pedagógicas, ¿no?, a la hora de implementar esa enseñanza de idiomas con la tasa de abandono? En una de las estadísticas que no podía hablar de ella apenas, yo le preguntaba a los profesores que hablaban sobre su metodología. La verdad que con la libertad de cátedra cada profesor decide su clase como quiere, y tampoco quería señalar al culpable, no quería señalar al profesor como único culpable de la metodología. Un comentario que me hizo una compañera que trabaja en el Goethe Institute es que es normal que los alumnos desconfíen un poco de las escuelas oficiales de idiomas porque no forman a sus propios profesores. Y sin embargo, el Goethe Institute tiene sus propios cursos para profesores que vayan a impartir en el Goethe Institute. También las escuelas oficiales de idiomas, cada una tiene una metodología diferente, un método diferente, perdón, un libro diferente. El Goethe Institute publica su propio material. Entonces, claro, sí que es verdad que cada profesor utiliza la metodología que quiera, ahí desde la metodología más antigua. Yo he sido alumno de Escuela Oficial de Idiomas y aguanté 4 días, a la cuarta clase me marché, porque era una metodología muy antigua. También he ido a otras clases muy amenas y que consideraba que eran muy actualizadas. Entonces, ese abanico de metodologías en las escuelas oficiales de idiomas, y en algunos casos se va a echar el alumno y en otros casos los atraiga. Entonces, pero ahí no quería meterlo, porque yo culpar al profesor como un culpable. También, si analizamos una de las cosas que sí que analizo como causa de problema de las escuelas oficiales de idiomas, no sé si conocéis cómo son las oposiciones para escuelas oficiales de idiomas. Entonces, el perfil que se busca más bien es un perfil de traductor-intérprete y no un perfil de docente. La primera vez que se introdujo algo diferente fueron las últimas oposiciones, pero solamente en alemán, la que se pidió que el profesor didactizara material auténtico. En el examen el profesor recibía un texto y la tarea consistía en que de ese texto sacara una unidad didáctica. Es la única vez que yo he visto en la que se busque un docente para estas pruebas, y por lo demás es simplemente traductores. Vale, muy bien. Ahora vamos a dar paso a nuestro invitado especial. Él es Yunus Eyman y es el presidente electo de la OERA, que la OERA es la World Education Research Association, que sería como la Asociación Mundial de Investigación en Educación. Entonces, Laura va a entrevistarle y, mientras tanto, Aida va a ir traduciendo en español lo que está diciendo. ¿Vale? Y en algún momento de la entrevista, si va a aparecer el café con algo, no sé si algo para tomar, o bueno, ya iremos viendo, ¿vale? Entonces, ¿vale?
en primer lugar, muchas gracias por venir aquí a recibir al profesor Yunus. Yunus es una persona muy ocupada, está todo el día dando vueltas por distintas partes del mundo y hoy pues ha venido aquí a pasar un ratito con nosotros y a tener una pequeña conversación con personas que se están iniciando al mundo de la investigación. Yo creo que es una oportunidad muy, muy buena para todos y para todas tenerlo aquí, porque al final él nos puede dar muchas orientaciones acerca de cómo se está moviendo la investigación educativa entre las personas que nos estamos introduciendo en el mundo de la investigación en distintos países, porque él conoce muy bien qué tipo de tradiciones, ¿no?, por así decirlo, tenemos en el mundo de la investigación en educación. Yunus, tenéis aquí una pequeña introducción que ya habéis podido tener acceso a ella a través de las redes sociales, pero Yunus es profesor de educación de la Universidad de Canacle 11. Sí. Thank you, Yunus. Y él es también el presidente de la Asociación Mundial de Investigación Educativa. Ha trabajado como decano, ha trabajado en diferentes universidades, ha trabajado también y es miembro de la Asociación Europea de Investigación Educativa. Y bueno, tiene una larga trayectoria como representante y como miembro de comisiones que intentan pues ayudar a personas que se están introduciendo en el mundo de la investigación a situarse en el globo del mundo, ¿no? Entonces, bueno, como bien sabéis, Yunus no habla español. No, él sabe algunas palabras en español, ¿verdad, Yunus? you know a little bit with Spanish, like gracias, amigos para siempre, this kind of things. Entonces lo que vamos a hacer es yo voy a hacer la pregunta en inglés, luego aparecerá también la misma pregunta en español, ¿vale?, para que la podáis ir siguiendo. Y Yunus va a ir contestando y Aida va a ir traduciendo simultáneamente. Voy a hacer una pequeña introducción, ¿vale?, en inglés, así él puede sentirse algo más cómodo. So thank you so much, Yunus, for coming and visiting us. It's a pleasure to have you here, and I think you are going to provide us a great panorama of the early career researchers and how to be part of this institution. You are going to talk us about WIRA, what kind of activities can we do for WIRA. So, and by the way, as you can see, food is coming, so it's a good thing. Sentiros en libertad para coger comida y lo que necesitéis durante la entrevista, porque queremos hacerlo algo mucho más familiar que formal, ¿vale? Entonces podéis coger lo que deseáis. So, Yunus, are you ready? Yes. Yeah. Let's go for it. Before starting, yeah. First of all, I would like to thank the Dean of the Faculty of Education, Gonzalo Gomes, for inviting me to this nice event. And then I also would like to invite my colleagues who organize this and coordinate these activities, starting with Laura, Mireia, Sandra, and Aida. They are excellent organizers, and they do a really good job of coordinating the events. Thank you very much. En primer lugar, le gustaría agradecer tanto al decano de la Facultad, Gonzalo Mujer, por haberle invitado al seminario permanente, y pues agradece a la organización, a todas nosotras, pues por darle esa oportunidad y por acompañarle durante estos días. And before you start asking a question, I will ask a question to our colleagues. Y antes de empezar, a que le hagan preguntas, me gustaría hacernos una pregunta. I would like to ask you,
how many of you know about World Education Research Association? Can you raise your hand, please? ¿Cuántos de vosotras conocíais o conocéis la OERA, la educación, o sea, la Asociación Mundial de Investigación en Educación? Por favor, levantad la mano. My second question is, how many of you know about the European Education Research Association? ¿Cuántas personas conocéis la Asociación Europea de Educación, es decir, la EERA? How many of you are a member of the Spanish Pedagogical Society? ¿Cuántas personas de aquí sois miembros de la SEP, la Sociedad Española de Pedagogía? The reason that I'm asking questions is that my answer is going to be based on your feedback. Entonces, él va a hablar en base a lo que vosotras habéis respondido al final. Alright, so let's start the interview. Necesitaríamos a alguien, si alguien puede hacer un voluntario para que pase simplemente las diapositivas. No, es que no podía estar preparándolo. ¿Hay alguien que le importe? Vale, adelante, adelante. Muchas gracias. Simplemente es para que se, bueno, para que se vean las preguntas. So our first question is, what made you choose a research career in academia? ¿Qué le hizo elegir una carrera de investigación en el mundo de la academia? I think two issues are important to answer this question. The first one is the inspiration. I had two professors. One received his PhD from Germany, and the second one who received his PhD from the United States. Luckily, they came to my class. I was taking their classes, and then they inspired me with their speeches, their encouragements, telling our whole group that it's how important to do scientific research, and then you need to enlarge your view, and you need to travel around the world, and then not only in around the world, around you, in your own country, to learn more about your the context of your countries. That was the inspiration for me. Therefore, it's very important for students, especially undergraduate students, to see professors who is inspiring young scholars. Okay, entonces hubo dos razones principales. La primera de ellas es la inspiración. Él se sintió realmente inspirado y atraído por el mundo de la investigación gracias a dos profesores que tuvo. Uno de ellos que venía, bueno, que acogía a estudiantes de Estados Unidos y otro de Alemania. Entonces, considera muy importante la influencia que pueden llegar a tener pues, este tipo de figuras a la hora de motivarnos y de hacernos conscientes de la importancia que tiene la investigación en el mundo de la educación. Therefore, when you become a professor, please inspire your students. Please encourage them to conduct research. They should be curious about what's going on in the field of education. They need to reflect on the practices that they are going to implement in their classrooms or in their research studies. Así que cuando nos convirtamos en profesores y profesoras de universidad, por favor, motivar a vuestros estudiantes y transmitirles el valor que tiene pues la ciencia y la investigación y del papel tan importante, ¿no?, que tiene al final para el progreso del país. And the second theme is don't quit. What do I mean is that I made 7 applications in order to enter the master's programs with the grants. Therefore, 6 times I rejected. I was rejected, but I didn't quit. I continue to search for opportunities. Therefore, when you fail once, or twice, or third time, or fourth time, fifth time, don't quit. When you, for example, when I look at my colleagues in the United States, they are applying 20 universities at the same time for a doctoral degree or for an assistant professor position. Therefore, never be disappointed by the failures. Y el segundo aspecto importante es que, por favor, no os rindáis,
que por muchas veces que os rechacen, por ejemplo, a Pico 7 veces antes de entrar en un programa de máster, y luego hizo la solicitud para entrar en 20 universidades diferentes, pero aún así nada, llevó su tiempo y no se rindió, así que por favor, es muy importante buscar oportunidades y bueno, no decepcionarse al final, o bueno, si te decepcionas, pero que la idea siempre sea seguir adelante. Vamos con la segunda pregunta. So the second question is that, what is your research achievement that you find most satisfying? ¿Cuál es el mayor logro en tu investigación? For these questions, I have also three themes. First one is community service. Currently, I am editing a book series for Springer in collaboration with the World Education Research Association. And the title of the book series is Evidence, Science, and Public Good in Education. What we are trying to do is to bring the education and educational research to the table of discussion in terms of how the findings of our research studies contributing to the public goods in our countries. This is very important. Lo más importante es al final bueno, lo que llaman servicio a la comunidad, y que consiste básicamente en que la investigación siempre tenga una vinculación con la práctica y que esté destinada al bien público, al bien común. Entonces, sí, entonces que él está trabajando en publicaciones que van mucho en esa línea, que es ciencia, evidencia, pero también pues, comunidad, ¿no? Y realidad. I think we need to ask the questions, why are we doing this research? And the answer to this question should be relevant to the community that we are living in. Not only the local community, but also the global community. Because our problems, we have local problems to deal, but we also have global problems. I think we need to bring these questions into the table and then use education science as a way to respond to the challenges of the 21st century, locally and globally. Es muy importante cuestionarnos por qué estamos haciendo esta investigación y ser conscientes de que al final vale, hay problemas locales, pero más importante es cómo esos problemas locales pues tienen también una trascendencia a nivel global. Entonces es todo lo que considera, o sea, lo señala como realmente relevante. Okay, my first theme was the community service, community engagement. My second one is entrepreneurship. What do I mean by entrepreneurship? What I mean is that today's in academic society, interdisciplinarity is becoming a very important aspect. And bringing this interdisciplinary knowledge to the sector, the combination of academia and sector is becoming very, very important topic. When you look at the European Commission's Horizon 2020 reports, in every page you see academia-sector relations. During my career, I already completed 15 European Union projects. I was a coordinator or a partner in the projects. And in all those projects, I participated in different aspects and different areas of the research. For example, I worked with the professor from agriculture. Now, currently, we are writing a European Union project with the aquaculture professors in the oceanography. And don't be afraid collaborating with the different professors. What we are doing is that we are inviting the sector companies, and we are asking them how we can contribute to their needs and expectations through education and educational research. Because when you look at the lo que está diciendo es que considera muy importante la interdisciplinariedad dentro del mundo de la ciencia, que esto es la colaboración entre distintas entidades, y él estuvo, por ejemplo, colaborando, participando en un proyecto sobre oceanografía, entonces, bueno, que
tanto que ver con la educación, pero que bueno, subraya la importancia de relacionarnos y de movernos en mundos muy diversos, ¿no? Y bueno, que eso al final es un valor añadido al final a la educación. Sí, y también destaca la importancia del emprendimiento entre diferentes empresas, que no solamente nos quedemos en el mundo de la academia, en el mundo de lo teórico, ¿no? Sino que también pues colaboremos con empresas que ya están ahí y tienen su infraestructura montada al final. Let's look at Erasmus Plus projects. There required, the European Commission requires at least 3 countries to participate in the projects. And all Erasmus Plus projects are education projects. For example, you can ask me, why are you participating in a project with the oceanography professors or the professors from agriculture? Because they cannot develop curriculum for the training of the trainers in Erasmus Plus projects. Therefore, they have to find a pedagogue who has to come and implement a program for the participants of the, let's assume that, organic farming. They can develop activities for organic farming, but they cannot turn these activities into a curriculum. Therefore, you are the people who are needed in all these Erasmus Plus projects. Con el ejemplo de los proyectos Erasmus Plus, que siempre tiene que haber tres países diferentes participando en ese proyecto, y que al final el valor que tenemos las personas que nos dedicamos al mundo de la educación es que podemos aportar lo que les falta, podríamos decir, a una empresa o a un proyecto que se va a mundo pues de la empresa, y bueno, que como no son capaces de dar, o sea, de ofrecer nuestra figura, pues que por eso es muy muy relevante. After completing these European Union projects, we came with the professors together and then we said that, okay, we did complete this project. What are we going to do with the products of this project, outputs of this project? And then we decided to start 2 companies based on the findings of the European Union project. The first one is a software company. We developed a software company, and now currently the software company is creating a school evaluation system based on big data. Y se me olvidó lo que ha dicho. En realidad, Yunus está proponiendo que las universidades tradicionalmente han estado mucho más arraigadas a un mundo más académico donde no ha habido contacto con el exterior, y el exterior incluye la comunidad y las empresas, ¿no? Entonces, él dice que a través de la colaboración con distintas empresas, él ha podido pues generar otro tipo de vínculos con otras empresas que necesitaban cuestiones más pedagógicas. Entonces él considera pues muy importante esa relación entre la universidad, la comunidad y las empresas, entendiendo todo como algo conjunto y no como sectores que funcionan de forma independiente. For the second company, it's focusing on developing a smart drink based on whey. It's underwater. Cheese on the board. It's very dangerous for the environment, but we are turning this product into a smart drink. Sí, es claro. Ha puesto dos ejemplos de dos empresas para las que estuvo vinculada. El primero de ellos era para desarrollar un software que sirviera para hacer evaluación educativa. Y bueno, entonces se reunieron y dijeron, pues esto para qué puede servir, pues al final lo aplicaron y bueno, y utilizaron Big Data y utilizaron pues todas las cuestiones más informáticas para aplicarlo al mundo de la educación. Y la segunda empresa es sobre smart, bebida inteligente, en la que, si no he entendido mal, como... Bye. Bye. Bye.
bio. Based on whey. Based on whey. It's on the border. Cheese on the border. Queso debajo. Water coming from cheese production. Vale. Es como que el agua. O sea, es una manera de hacer una bebida de forma bio. Sí, y o sea, lo hacen a través del queso. Proceso de sumergir. No sé si es queso. This water is very dangerous for the environment. Porque es muy peligroso para el medio ambiente y el resto del proceso. Entonces, una manera de generar agua, ¿no? De una manera pues, más o menos perjudicial para el medio ambiente. As you can see, I am working with professors from in a company. I am working with medical professors, professors from medical school, professors from agriculture, professors from computer science, and professors from education. We created two companies. Now we hired 20 students, PhD students. They are working with us now, and they are now currently thinking about creating their own startups. Now, I'm also the advisor to the rector of my university, and then I told our university rector to put an elective course startup after initiate a startup for the doctoral students. Sí, y dice que ha trabajado, bueno, que he trabajado con profesionales o con profesores del mundo de la agricultura, de los ordenadores, de otras disciplinas y que contratan a estudiantes de doctorado para que participen en esos proyectos. Actualmente tienen 20 estudiantes de doctorado y lo que dice es que al final la participación de estos estudiantes pues les ha impulsado y en eso están en crear startups, que, o sea, en ser líderes de sus propias iniciativas a pesar de que están en el mundo de la academia pero también están en el mundo de la empresa. This all came from interdisciplinary research, European Union projects, participating in European Union, not afraid of collaborating with the professors from different fields. Of course, you need to be an expert in your field, that's for sure. But you also need to open up to the possibilities in other parts of the universities. Por supuesto, es muy importante que nos convirtamos en expertas y expertos en nuestro campo, pero que estemos abiertas y que eso siempre es positivo a otras experiencias y a otras posibilidades y a otros mundos que van más allá del mundo de la educación. Vale, muchas gracias, Yunus, thank you so much, Yunus, for this brief introduction. Let's move to more specific questions about the early research career. Ahora vamos a introducir hacia una pregunta mucho más concreta acerca de cómo introducirse en el mundo de la investigación. You have a long trajectory, actually, in the promotion of the emerging research researchers. So, why would you say that it is important to promote emerging researchers? Is how you define early career researchers. Yeah, which is the order. Ah, you change the order. Yes, you have yes, okay. Why it's important to promote emerging researchers? Because of the sustainability of the educational institutions. Currently, education and social science are under severe criticism. The criticism says that education and research does not provide evidence for public policy. Educational research is fragmented, educational research is contextual, and it does not have the public policy. Es importante apoyar o promocionar a los investigadores emergentes, principalmente por la sostenibilidad de las instituciones educativas. Y él señala que actualmente la producción científica está muy compartimentada, está como un poco pensada a nivel local y que no está dando evidencias para cambiar las políticas o para que las políticas educativas pues se basen en esas evidencias. Entonces él señala que en ese sentido los investigadores emergentes pues tienen mucho que hacer ahí. 1.5 years ago, Japanese government sent a letter to the presidents of the universities, and then the government asked the universities to close down or
scale down the social sciences and education faculties completely, because they think that they don't produce science. Therefore, we need to show and indicate, and we need to create our own networks to demonstrate that we are producing knowledge, and it's a continued process that we have networks of emerging researchers. They are well educated, they are well connected, well networked, and then these networks are producing a scientific knowledge which contributes to the public policy. Tú nos dice que encuentro un caso acerca de lo que ocurrió en Japón a través del gobierno, que de repente decidieron empezar a cerrar facultades de educación porque decían que estas facultades de educación no producían ciencia. Y que entonces, al no producir ciencia, pues que de repente el gobierno quiso empezar a cerrarla. Y bueno, que él ha remarcado un poco la importancia de. Bueno, que esto es un punto crítico porque se está cortando esa continuidad de los jóvenes o de los investigadores emergentes. Y en consecuencia, pues se están poniendo alguna barrera para. Para desarrollar. Let's move to the next question, which is how would you define early career researchers? ¿Cómo definirías a un investigador que está introduciéndose en el mundo de la investigación? There are different definitions in different parts of the world, but as World Education Research Association, we define early career researchers, master students, PhD students, and the postdoctoral students. Both postdoctoral researchers who have less than 5 years of experience after getting PhDs. We call them emerging researchers. In connection to the previous research, to the previous question, I worked as a senior mentor to the emerging researchers group in European Education Research Association for 4 years. I was the senior mentor in the season schools in Gothenburg University. And what I find out in my experience with the emerging researchers in Europe, that there are serious methodological problems and in terms of implementing research in the doctoral programs in different parts of Europe. And then there are quality issues also. What we need to do is we need to develop these emerging researchers networks that will bring these communities together to work on the quality doctoral programs. Sí, bueno, hay respecto a los investigadores emergentes, hay obviamente muchas definiciones, pero generalmente pues son estudiantes de máster, de doctorado o que acaban de finalizar su doctorado, pero que tienen pocos años de experiencia en el mundo de la investigación, 4 o 5 años, en torno a 4 o 5 años, y bueno, que sobre todo se ha encontrado a lo largo de su trayectoria profesional que hay problemas metodológicos, problemas de no conocer las metodologías entre este tipo de investigadores, y que él considera que en ese sentido las redes de estudiantes de doctorado, como por ejemplo la red DEC, ¿no? El DEC, que es la red de la UERA, pues pueden ayudarnos a mejorar. Sí, entonces como Yunus tiene una gran experiencia en, bueno, pues, conociendo y generando esas conexiones entre estudiantes que están introduciéndose en el mundo de la investigación, vamos a preguntarle acerca de qué manera él piensa que las personas que se están introduciendo en el mundo de la investigación están promoviendo la investigación. So Yunus, what are the new perspectives that emerging researchers are providing to the educational research? Actually, for this question, I need to show the website. Your website, if possible. Okay. Yeah, we can do it. Yeah. Yunus necesita enseñar una parte de su presentación. Y de la página web. Sí.
Sí. Como vamos corto, como vamos muy justo de tiempo, la verdad, él va a ir directamente a verdad. Esta es la, sí, esta es la página web de la UERA y va a enseñar un poco la página. Yes, if you go down and then you will see that we have Dr. Leonardi Career Network, and if you click on this link, you will see our network representatives from the all over the world. Our next meeting is going to be in Santiago de Compostela, at the VIRA conference. Sí, entonces, yo no me estoy diciendo que esta es la red, ¿vale?, de los investigadores emergentes en educación que hay en la UERA. Y bueno, esas son fotos de distintos congresos que ha habido a lo largo de los últimos 5 o 6 años. Y dice en concreto que, bueno, esto es una lista de los representantes de que están participando ahora mismo en esa red. Y aquí hay personas de todas las partes del mundo. La red se reúne en cada congreso de la UERA. Cada vez que la UERA hace un congreso, la red se reúne. Ahí estoy yo, 13 libros. Ok, well, let's go back to the main website and you will see that we organized 3 important activities for emerging researchers. First one is Visiting Researchers Awards. So let's click on this Visiting Researchers Awards. We are working with 3 institutions. The first one is AERA, American Education Research Association. The second one is DIVERSE, which is a multicultural education center at the Hamburg University. The third one is IEA, International Evaluation Association. Vale, sí, entonces Yunus dice que hay como 3 actividades fundamentales que la UERA organiza para las personas que están introduciendo ese momento de investigación. Hay 3, ¿vale? Y esta que está presentando ahora mismo es como un premio para investigadores visitantes. Eso significa que hay una persona que puede visitar 3 centros diferentes que ha dicho. Que pueden, o sea, que deben de estar dentro de la AERA, que en realidad es la EERA, pero en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, en realidad en América es la Asociación Americana de Investigación Educativa, ¿vale? AERA. Y luego también hay otra posibilidad de irse a una institución que se llama DIVERSE, que es diverso, y otra posibilidad de hacer una visita también en el Centro Internacional de Evaluación Educativa, a nivel europeo. These 3 institutions are covering your expenses for 6 months, 3 to 6 months. You can go either to Hamburg University or IEA department in the Netherlands or Hamburg, and the third one is Washington DC at the AERA. You can conduct your research, you can analyze the data in your field, and the application just started. Laura is going to forward the announcement to you, and you can make applications, and then they are covering your accommodation and the flights and other expenses. Yo no estoy diciendo una cosa muy interesante, y es que todo está pagado. Que son pues una especie de, podríamos llamarle becas, ellos en realidad le llaman premios, porque dicen award. Pero que está todo cubierto, está abierto la acomodación, le voy a decir en inglés, el alojamiento, el viaje. Y la idea es que se puede disfrutar de una estancia de entre 3 y 6 meses y que el tipo de trabajo que se haría sería, por ejemplo, analizar datos de distintas instituciones, como por ejemplo, pues, bueno, participan universidades como la Universidad de Hamburgo, la Universidad de Holanda o otra institución de Washington DC, en el cual, bueno, pues normalmente la gente hace una visita y analiza los datos de esas instituciones. The other one, let's start the webinars. And webinars are for online courses,
for you to participate, and then we are inviting well-known professors in the world to have a webinar course, and then you register online, it's free of charge, and you register and then you join the meeting, and then you learn and you participate in becoming a member of their network. They are all free of charge. Y esta es otra de las actividades que él decía en las cuales se puede participar. Además de la anterior que acabamos de explicar, son los webinars, que son como pues actividades de formación virtuales en las cuales pueden participar distintas personas de distintos puntos del mundo. Y normalmente lo que suelen hacer es contactar con profesores que han tenido una larga trayectoria en el desarrollo de un tema de investigación y ellos ofrecen esa posibilidad gratis de formar a estudiantes que se están introduciendo en el mundo de la investigación. Es un synchronous teaching. You need to log in at the same time of the instruction and then you can get feedback from the professor. And then you can meet with the people from other parts of the world. Sí, no solamente es dar contenido, puedes también hablar con el profesor acerca de intereses que en los cuales estás interesado, perdona la redundancia, o sea, en cuestiones en las cuales estás interesado, y también puedes conversar con en realidad estudiantes de diferentes partes del mundo. And the third one is the mentoring program. Last year we decided to invite the well-known professors in the world to mentor the postdoctoral colleagues, assistant professors and postdoctoral colleagues, to help them, to give them advice how to find job, how to publish, how to write projects, and then other types of support. And what you are going to do is you are going to visit our website, and then you will select the professor that you would like to have guidance from, and then we will appoint you, we will have conversation with the professor, we will get your CV, we will give it to the professor. If professor is agreeing with the mentoring program, 6 months, you are going to have online conversation with the professor, and that professor will give you advices and recommendations. We are calling this as an online mentoring program. Vale, dice que la tercera actividad que ofrece la abuela es un sistema de mentoría. Y eso puede ayudar a personas que, por ejemplo, están interesadas en una serie de profesores. Ellos tienen una lista de profesores con una larga trayectoria que han trabajado diferentes temas. Y él dice que, bueno, que la idea es que los estudiantes mandan sus currículums a estos profesores y si el profesor está de acuerdo con que realmente pueda ayudar a la persona en cuestión, pues que directamente durante 6 meses esa persona tiene la posibilidad de hacer, pues, un tipo de asesoramiento más continuo, donde hay un compromiso entre el estudiante y el profesor que está ofreciendo esa mentoría. And finally, I would like to talk about the workshops that we are going to organize in the Santiago de Compostela, about the three workshops that they are very important. First one is from the executive director of the American Education Research Association, Felice Levin, and the University of Maryland, Patricia Alexander. And the second one is learning to design and implement education interventions. Nowadays, education interventions are very important subject for the states and the governments. And then Barbara Schneider from Michigan State University and Katarina Salmena-Olver from University of Helsinki and Stefan Blackley from OECD, they will give you how to implement an intervention program and how to evaluate these programs. It's an exceptional workshops. The third one is from IEA. Yeah, I don't know whether you know IEA. IEA is organizing the teams and parent studies, and then they are sharing their knowledge and experience about how to analyze the big data. I think there are three exceptional workshops. I would recommend you to go to them since they are going to be in Spain, Santiago. Junos ahora ha dado un salto hacia la próxima conferencia de la abuela, que va a ser en Santiago de Compostela desde el 30 de junio, 1 de julio, 2 de julio y 3 de julio. Y él ha hecho especial hincapié en que se conozcan pues, los workshops, que son, la traducción es talleres, ¿vale?, formativos, que ofrece la abuela. La abuela tiene una tradición y es que antes de su conferencia normalmente ofrece pues, un día en el cual pues, se dan talleres de formación.
y él ha hablado en concreto de estos tres talleres que tenéis aquí, que, bueno, como veis, creo que especialmente el primero es muy interesante para nosotros y nosotras porque es cómo hacer publicaciones satisfactorias desde una perspectiva global, ¿no? Y, bueno, existen otros, como por ejemplo el segundo, de cómo diseñar e implementar programas de intervención, o el tercero, que tiene más que ver con el diseño y análisis de Big Data. Entonces, bueno, hay personas de distintas partes del mundo, como hoy Finlandia, Estados Unidos, bueno, varias partes del mundo, y la idea es que es un primer momento de encuentro de la web. Se hace siempre el día antes de que empiece la conferencia, en este caso, el 30 de junio. Therefore, my one of the questions is this: what's your recommendation for PhD students? Be a part of a network. That's the future of emerging research, the future of academia. If you are outside of a network, you will not be able to find projects, you will not be able to find jobs, you will not be able to proceed in your career. Therefore, my recommendation to become a member of the Spanish Pedagogical Society, be a member of the World Education Research Association, and get information from this organization, and be a member of the DEC group in this organization. Yunus dice que una de las preguntas que le vamos a hacer es qué tipo de recomendaciones darías a una persona que está introduciéndose en el mundo de la investigación. Entonces él dice que definitivamente una de las cuestiones que él recomendaría sería ser parte de una red que pudiera permitir esa colaboración entre estudiantes, tanto a nivel internacional, como puede ser la UER a través de la red DEC, como a nivel nacional. Y él nos anima a, bueno, pues consolidar esa red de personas que se están introduciendo en el mundo de la investigación a nivel del país, es decir, a nivel de España. Actually, professors are asking us whether they can participate in the workshops because they think that these are new emerging topics with OECD data, IEA data, and intervention programs, and we don't have enough researchers in those fields to focus on the new methodologies for analyzing the data, big data, and what are the ethical and political consequences of use of big data. Él dice que, de hecho, este tipo de workshops que él acaba de presentar normalmente se hacen para los estudiantes de PhD, o sea, para los doctorandos, pero que hay muchísimos profesores que están preguntando si pueden asistir a este tipo de talleres formativos porque están realmente muy interesados en este tipo de temas. Let's go. Vamos a volver a la entrevista, pero no sé cuánto tiempo tenemos. 10 minutos. ¿Podemos seguir de momento? Sí. So let's continue. 5 minutes. Yeah, we can. Okay. So, I think we can go to number 8. Yes. What is the we were talking about advices. So, what is the best piece of advice someone gave you when you were emerging research? ¿Cuál es el consejo, el mejor consejo que le dieron cuando él era estudiante de doctorado? I think the best advice from my advisor was that the best thesis is the finished one. El mejor consejo que le dieron es que la mejor tesis es la última. Sí, es como terminar. Termina tu tesis. Sí. Therefore, try to be wise about selecting a topic. Make sure that you can complete it in the topic in the period that's allowed within your institution. Time, energy, and financial resources. Can you complete your PhD and within the framework of these three important aspects? Do you have enough time? Do you have enough energy? And do you have enough financial resources? If your team is okay with these three things, then it's fine. Bueno, pues tiempo, energía y financiación son los tres elementos clave para que una tesis doctoral tenga éxito. También dice que tenemos que pues elegir un tema que sea, no sé si diría estratégico, ¿no? Pero bueno, elegir bien el tema y saber si, o plantearnos si ese tema lo podemos resolver en el tiempo que tenemos y un poco pues con los criterios, ¿no?, que él ha dicho. Bye.
Vale, vamos allá a la siguiente. Dice, ahora vamos a hablarles, vamos a preguntarle acerca de las tradiciones que hay en el mundo de la investigación en diferentes países. So, what differences and similarities do you find in accessing the field of educational research in different countries? And would you say there are different traditions in the world? Yes, there are big different traditions in different parts of the world, even different parts of Europe. For example, when I visit the faculty, I saw the dialectics in many parts of the Europe and US, they don't use the term dialectics. That you can see that it's a big difference. And then there are also local concepts and the methodologies that are used in the PhD studies that I saw in. I worked in United States and Cyprus and Turkey and Germany and Sweden and UK, and then you can see the differences among the doctoral students, the implementation of the projects. But last few years with the Bologna process, now we are trying to create a very similar and very umbrella framework for all Europe. And even in Australia and Central Asia, they want to be a part of the Bologna process. As you can see, there's a universalization of the language of the academia. It's now developing, but also there are deep local differences. Sí, hay obviamente distintas tradiciones en el mundo de la academia. No solamente pues, ha puesto el ejemplo de que aquí tenemos un departamento de didáctica y que eso no existe como tal ni siquiera en otros países de Europa. Y luego también, por supuesto, hay diferentes tradiciones en cuanto a los aspectos metodológicos y en la manera de llevar a cabo o desarrollar un proyecto de investigación y de implementarlo. Y lo que sí que ha señalado es que a través de la implementación del Plan Bolonia, pues se está atendiendo, lo que se ha intentado es que haya pues una universalización, una estandarización de todos los procesos, pues por ejemplo a través de un lenguaje común que hoy en día pues es el inglés, y bueno, y también dice que ahora mismo también Australia y parte de Asia están tratando de involucrarse en el Plan Bolonia, pues un poco para, pues eso, para facilitar todo el tema de la transferencia de conocimiento. Quería hacer una pregunta. ¿Hay alguien de máster aquí? Vale, había una pregunta enfocada a la persona de máster. I'm asking for the master students. Is there any master student here? No. So, let's move to another. So, you were talking about traditions and about like the importance of being connected with other parts of the world and also to be connected with other disciplines. So, we would like to ask you now about the importance of speaking another language, as for example, English. So, because we are living in this global and interconnected world where English seems to be the medium of communication, what would you say to emerging researchers who are not English native speakers, as we are, for example? Learning another language is important. Oh, but yeah, I have to say the learning another language is important, but we need to be careful about the hegemony of the one language or other ones. Now what I'm seeing is that in many countries, they are, instead of using their own language for their publications, they are using English for the national publications. I think it's a big problem. We need to be responsible academicians for our own language and own culture and all our research studies. Therefore, we need to make sure that we have a scientific base in our own country for our own language. It's very important. The second aspect, English is important. Yes, I agree with you. If you travel, you see that many people are using, like today, we are doing the same thing. And learning the language, English is important. What you can do is, please search for the opportunities to visit other countries as part of your PhD programs. For example, Erasmus is a great opportunity to use in your programs. And you can go up 3 months, 6 months, based on your contract, to another country,
about the language, probably if it's English, that would be a more desirable option, and try to communicate with people. You cannot, it's very difficult to learn a language without practicing. And you need to have the challenge. The challenge is that you will go and dive into the ocean of people. You know, you will not have friends who can speak Spanish, and then you stay away, and then you try to learn the language by interacting with the people and taking courses from other universities. Therefore, Erasmus or other opportunities, Fulbright, Erasmus, they are there, and there are many opportunities in the world to apply for. Or our VIRA fellowship program, go to Hamburg or Netherlands or the United States as part of this program. Sí, dice que obviamente el inglés hoy en día es muy importante y que es pues, la lengua, una lengua común en el mundo de la inmigración. Que es verdad que, no obstante, él señala pues, como un problema que hay ciertos países que no están utilizando su lengua, o sea, la lengua nacional o la lengua oficial para publicar y para investigar, y que eso se lo considera un problema porque primero pues, hay que tener dos ideas. O sea, al la investigación vale mejorar el mundo local. O sea, mejora, o trata de mejorar el mundo global, pero también el mundo local. Entonces que hay que tener cuidado. Pero bueno, sí es verdad que nos recomienda, pues, que por ejemplo, lo que ha estado comentando de las ayudas de la güera, o que vayamos a congresos, o que hablemos con gente de otros países, que al final es una manera de practicar el idioma y bueno, casi que es la mejor. And the last question. Ya estamos llegando a la última parte de la entrevista y a nosotros nos gustaría saber qué tipo de desafíos consideráis unos que tiene hoy la investigación educativa. So our last question is related to the challenges in education, and as far as you're concerned, what are the main challenges that you find in educational research? I think the neoliberal markets. Yesterday we were talking about the slow science. But it's a wishful thinking. Now, for example, when I was a PhD student, in order to get a professor position, you didn't need to publish. You just needed to complete your PhD. Now, my doctoral students have 3 source and citation index. Even defending their, before defending their dissertation, they have source and citation index and then publications. And then the expectations are growing, and the number of positions are going down. And it's very difficult to find jobs in that areas. Therefore, there needs to be creativity, as I mentioned to you, these startup programs and opening up, or yeah, up yourself to do other sectors and other fields that you can collaborate, and then you can be a part of this project, or you can initiate project. As my final word, I would like to recommend you to 3 things. The first one is. Do not finish your PhD without getting advanced statistical methods courses or advanced qualitative research courses. Ethnomethodology, symbolic interactionism, hermeneutics, and these courses. One of them at least you should finish, or the structural equation modeling. You need to find ways to differentiate yourself from the others. Otherwise, you will not be able to find positions in the future. And the second one is networking. Be within the network. Be part of the network. Be active participant of these networks. Because writing projects is about networking. Publications mostly is about networking. You will not believe it, but that's the case. You go to a conference and then you meet an editor of a journal. You ask, you have 5 minutes, you have a conversation with them. He says, okay, or she says, okay, that's a good idea, just send it to me. These are very important things. Or going to a publisher, discussing the possibility of turning your PhD into a book in a very well-known publishing company and other things. Therefore, networking is another, my suggestion, methodology, networking, and interdisciplinary. Know your knowledge, be an entrepreneur, and work with the interdisciplinary spaces.
¿Pedirás ayuda a los medios? Sí. Sí, pero sí. Tanto sí, como sí, bueno, tratando de sintetizar todo lo que ha dicho, obviamente uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es el ritmo y es este gran frenetismo, ¿no? De publicar, de hacer cosas al final y bueno, así que sería muy importante que la parte de la competencia, la competitividad mayor y que bueno, obviamente eso es un desafío que debemos tener en cuenta. Y por último, bueno, lo que como consejos, pues networking, es decir, hacer redes, formarnos en la parte metodológica y interdisciplinaridad, que es un poco lo que ha estado comentando. Lo que vamos a hacer ahora es que tomamos algo rapidillo, si queréis ir al baño o lo que sea, mientras nuestras compañeras preparan el taller, ¿vale? Y perdón porque ha sido como todo muy intenso, necesitábamos más descanso. Primero, se puede poner agua, ¿no? Y luego se puede quitar el agua.
Yo se lo pongo, no creo. Gracias. 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 Miramos. No, no se nota nada.
podía haber pasado cualquier cosa. Bien,
para esta sección tendremos un taller formativo sobre la posición de la defensa de tesis doctoral. Para ello tenemos a tres ponentes que los tenemos aquí, a Delia, a Borja y a Carmen. En primer lugar intervendrá Carmen, luego Borja y finalmente Delia. Carmen estudió periodismo, tiene dos doctorados. Sí, nada más y nada menos que tiene dos, o sea que nos podrá ayudar mucho y dar mucha información sobre la defensa de tesis doctoral. Y bueno, ahora es profesora en el Departamento de Estudios Educativos. Luego interviene Borja, que también es doctor, hizo el máster de formación de profesorado, tiene otros dos másteres y trabaja en la UDIMA. Que no, bueno, es otra universidad a distancia que también está en Madrid. Por último interviene Delia. Delia, por supuesto, también tiene doctorado y estudió pedagogía también, tiene dos másteres y ahora mismo está trabajando como profesora en la UNIR. Tiene también dos másteres, lo he dicho, ¿no? Y está trabajando en el Departamento de Método de Investigación y Diagnóstico en Educación. Bueno, como vamos a empezar un poquito más tarde, seguramente nos quedemos unos 5 minutitos más, así que os agradecería que os quedaseis si podéis, ya que esta sesión es especial y bueno, pues sería muy interesante que nos quedásemos a ver toda la sección de nuestros compañeros. Así que sin más, pues os dejo que empecéis, ya lo tenéis todo listo, ¿no? Y empezamos. Años en algunos casos, pues habéis estado llevando a cabo. Por lo mismo, porque ha sido un trabajo muy largo, con mucha implicación, con mucho compromiso personal y profesional, pues ahora es cuando llega, y permitidme este título tampoco académico, pero creo que refleja muy bien el estado de ánimo con el que una se encuentra en este momento. Ha llegado el momento, tenemos cerrado lo que es todo nuestro cuerpo, nuestro informe final de tesis doctoral, pero ahora la tenemos que defender. Ahora tenemos que concentrar, ahora se nos pide que seamos creativos, que seamos sintéticos, que seamos coherentes, nos piden todo ese esfuerzo y es cuando pues nos da un poquito de mal rollo diciendo ahora qué cuento, qué no cuento, cómo lo hago, cómo lo planteo, qué aplicación utilizo para presentar. Bueno, pues eso es con esas preocupaciones que los tres que estamos aquí lo hemos vivido y revivido en algunos casos, pues es con la que nos hemos organizado la presentación. Más que intentar explicar cada diapositiva y lo que significa, lo que vamos a hacer es dar unas pinceladas. En cualquier caso, esto lo tenemos en un formato que se puede facilitar por si a alguien le interesa y nuestros datos también por si alguien en algún momento quiere contactar por algún tema. Bueno, pues llega la hora de la verdad y, bueno, algunas pautas de carácter general con las cuales nos podemos enfrentar a la defensa de una tesis, ¿no? No hay que olvidar que eso a lo largo de la investigación y sobre todo de investigaciones vivas que van cambiando el tema, el objeto, a veces los objetivos, no hay que olvidar y dejar claro desde el inicio de la defensa, y más que desde el inicio de la defensa, desde el inicio
en el que nosotros nos sentamos a ver cómo vamos a preparar la defensa, cuál es ese objetivo principal del trabajo, las justificaciones, es decir, aquello que nos movió, aquello que nos motivó, aquello que significó algo para nuestro trabajo y para justificarlo desde un punto de vista personal, profesional, objetivo, subjetivo, académico, menos académico y sobre todo de dónde partimos, cuál ha sido nuestro recorrido para llegar hasta aquí. Por lo tanto, lo que hay que hacer también es un segundo esfuerzo, es saber diferenciar o intentarlo al menos, diferenciar aquello que es lo más básico, lo sustantivo, de aquello complementario o anecdótico. ¿Por qué? Porque durante un tiempo hemos estado trabajando en informes bastante largos, bastante amplios, bastante densos. Le hemos dedicado un gran esfuerzo y tiempo a preparar todo lo que significa, todo lo que nos acompaña en esa fundamentación, en ese marco teórico, en esa fundamentación epistemológica, como la queréis llamar dentro de nuestros trabajos de investigación, y es muy fácil perdernos en toda esa marea de datos, de informaciones y olvidarnos de aquello que, como digo, es lo sustantivo. También podemos optar, que esto es lo más fácil, lo más recomendable en un principio, por preparar la defensa siguiendo una secuencia lógica que llamamos, ¿no? Ver cuáles han sido nuestras fases en las que se divide nuestro trabajo, ver cómo ha sido también nuestro desarrollo, nuestra evolución dentro de esas fases y planificar la defensa a partir de ahí. Vale. En cuanto al discurso, pues también, aunque después tanto yo un poquito más adelante si me da tiempo, como Borja, sobre todo hemos preparado algunos tips, algunas pautas para la elaboración del discurso, pero sí que hay que partir de algunos puntos a tener en cuenta, como puede ser, bueno, pues hablar de una forma natural. Sé que a veces esto impone, cuesta, el trabajo precisamente en la investigación, en lo que es el doctorado, es un trabajo muy solitario. Solemos retroceder un poco en las dinámicas que veníamos trabajando al final de nuestras carreras o trabajo, durante nuestros másteres, y nos encontramos con que ahora sí que nos piden un esfuerzo a esa hora de convencer, de ser potentes en el uso de nuestro lenguaje y, pues, y utilizar unas herramientas. Aquí, aunque Borja se va a dedicar más a ello, yo siempre digo, herramientas que acompañen, que nos ayuden, que sirvan de apoyo, pero que no nos agobien. Es decir, que utilicemos aquellas herramientas que realmente estamos cómodos, que yo no quiero ser más moderna hoy que nadie y utilizar una aplicación que yo no sé qué, pero resulta que después mi discurso va a estar sujeto o esclavo, por así decirlo, de la aplicación. Bajar el ritmo y no apresurarnos, es justo todo lo contrario que estoy haciendo porque ahora mismo, porque intento acomodar al tiempo que al final nos ha quedado, y utilizar, por ejemplo, los cambios de diapositiva, los cambios de discurso dentro de fundamentaciones, dentro del discurso general, para utilizarlo para enfatizar, para utilizar estas pausas para respirar, aquellos que lo necesitemos para cobrar seguridad. Es decir, si yo estoy un poquito insegura, pues utilizo aquí este énfasis y esta pausa y hacer algo tan fácil como esto. Pasar antes de diapositiva mientras que tomo posición a la hora de abordar la siguiente. Es un pequeño truco como para ir abordando cada fase dentro de la presentación con cierta garantía. Es recomendable prepararnos un borrador, entre otras cosas, ¿por qué? Porque bueno, nos ayudan a sistematizar todo eso que hemos estado diciendo de la exposición, por un lado, pero por otro lado es lo que nos ayuda y nos a ajustarnos al tiempo, pero también lo podemos utilizar como chuleta. Imaginaros que yo ahora, pues se me va un poquito la olla, me quedo en blanco, no sé por dónde tirar, qué es lo que hago, qué es lo que no hago, pues mira, tengo aquí esto y digo, ay sí, pues hay un fallo tecnológico general también, que era lo que me había apuntado. Normalmente confiamos mucho en la tecnología nos suele acompañar, nos suele servir, nos suele ilustrar, pero un día determinado se nos va la luz, no nos funciona la conexión a internet,
¿Y qué hacemos? Nos quedamos en blanco. Pues utilizamos este tipo de borrador también para tenerlo aquí, cosa que yo no me lo he traído, porque confío mucho en la tecnología, en las compañeras y en esta sala, y en esta super sala, pues lo tendría para continuar. No se debe leer. Eso es una cosa que yo insisto muchísimo. Leer no es defender. Se supone que hemos llegado con un grado de experiencia, de expertise en el tema que estamos investigando, que somos los que más tiempo, al menos, hemos dedicado a ese tema y tenemos que superar, ponernos por encima del tema, de la investigación, ser capaces de intentar hacer análisis globales y, desde luego, no leer, porque si leo, no defiendo el trabajo, ¿no? Y eso, desgraciadamente, no tanto a nivel de doctorado, pero sí en trabajos previos que se van trabajando con los estudiantes en las asignaturas de los grados, se ve que se utiliza esto como un... Es decir, como si yo utilizara, como antes, un papel, ¿no? Leo mi discurso y digo, es recomendable la preparación de un borrador guión con notas. Primero, así no convenzo. Segundo, no potencio mi voz. Tercero, no potencio mi cuerpo, que también trabajamos con el cuerpo. Y como digo, sobre todo con un fin, que es ayudarnos a ajustarnos los tiempos, que a mí el mío ya se me está yendo, pero bueno, seguimos. Importantísimo, todo esto es un acto que si queréis lo podemos teatralizar, es una puesta en escena, y como toda puesta en escena, como todo acto teatral, tiene un inicio, un nudo y tiene también un desenlace. Yo creo que es desde aquí, desde donde podemos organizar esas pautas para preparar lo que es la defensa del trabajo y eso sí, 30, 40 minutos, no pasarnos del tiempo. Es en el inicio donde algunas claves fundamentales, que son también de educación, saludar, agradecer, presentar los aspectos generales, eso equivale en nuestro informe final de tesis, equivale a lo que hemos hecho en la introducción, en la justificación, parte del estado de la cuestión también, donde señalamos esos elementos fundamentales por los que nuestra investigación se va a ir moviendo. Después sería la parte central, ese nudo, por seguir la terminología del drama, que nos ayuda a, como digo, podemos realizar una secuencia lógica, nos ayuda a cohesionar lo que son las partes principales del trabajo, es decir, lo que constituye todo ese marco epistemológico que hemos analizado, análisis de buenas prácticas, estamos en estudios de caso, de campo, nuestra parte ya de carácter más investigación, y llegar al desenlace, no terminar tampoco de una manera brusca, sino hacer un desenlace coherente con cierto ritmo hacia el final, que básicamente pues, será la síntesis y que coincide con las conclusiones y algunas líneas prospectivas del trabajo futuro, por hacer el paralelo con lo que se refiere al trabajo escrito. Además, creo que aquí la compañera se ha traído su propia tesis doctoral, con lo cual podríamos ver que seguramente corresponde a esas partes del libro. Vamos, seguimos. Algunas recomendaciones para iniciar, para ese arranque, para esa primera toma de contacto con el público, en este caso es tribunal evaluador, pero también es un acto público donde pueden ir otros compañeros, donde pueden ir otros profesionales, donde pueden ir nuestras familias. Y claro, aquí la gran trampa es decir, bueno, si yo he dicho que lo que voy a hacer es una secuencia lógica del planteamiento del trabajo, lo más lógico es que refleje el índice. Eso se puede hacer, no hay ninguna norma que diga que no se haga, y si yo opto por ahí, pues estupendo, si ese es mi esquema y me siento segura con ese trabajo. Pero ojo, tenemos en cuenta que estamos diciendo que estamos sujetos a un espacio y a un tiempo bastante delimitado, que un índice consume una diapositiva y consume tiempo si lo tengo que explicar. Con lo cual, yo recomiendo siempre que si no los podemos saltar, dado que todo el mundo ya en la presentación ha visto el título y yo ya me he presentado y he aprovechado para abordar y para decir algo que después vaya relacionado con la justificación o incluso con el objeto del trabajo o con los objetivos del trabajo, pues ya con eso me estoy presentando mi trabajo, quito el índice de en medio y gano tiempo para ir hacia lo esencial. El porqué y el para qué del trabajo. Eso es fundamental para situarnos. Los que hemos estado también en el otro lado de
de la mesa, es decir, evaluando como tribunal, como miembro del tribunal, evaluando una tesis doctoral, pues es importante que alguien nos recuerde, que nos hayamos leído, pero para convencernos más, para hacer ese esfuerzo de coherencia que yo hablaba al principio, es importante tener como estrategia el no olvidar el por qué y el para qué, incluso cuando llegue a las conclusiones, es decir, ¿os acordáis que empezaba yo mi defensa diciendo aquello que era importante? Pues ahora es el momento de... Y voy metiendo todo eso así como un pequeño hilo conductor que lo llevo, lo saco, lo meto a lo largo de mi exposición, nadie se me pierde, soy capaz de ser coherente, que eso es una de las grandes cosas que tenemos que decir, las tesis serán brillantes, menos brillantes, más completas, menos completas, están sujetas al crecimiento, al desarrollo personal, profesional de cada uno, pero lo que nadie nos puede quitar es que ese día hagamos un ejercicio de coherencia, porque ha sido nuestro tema, que lo hemos elegido, que hemos trabajado con él muy arduamente y además ser capaces de ir captando esa audiencia para que nadie se me escape, para que nadie me mire el móvil y para que nadie se me vaya, eso es en mis clases, desde luego, y para que nadie se me quede dormida, que doy las clases a las 8 de la mañana. Vale. El discurso, que es cómo elaboro yo, cómo me enfrento yo a toda esa cosa. Bueno, pues hay dos combinaciones, bueno, se pueden utilizar más, pero dentro de la comunicación así más académica, podríamos hablar de dos estrategias discursivas. Por un lado, aquella que es, digamos, la que yo hablaba de esa secuencia lógica, en la que yo opto por tomar una postura con cierta distancia, muy objetiva, mi trabajo está aquí, pero yo estoy más o menos como aquí, a esta distancia, en la que yo explico, informo, expongo. O puedo tomar también para ciertos elementos, optar por argumentar, elegir esa estrategia, es decir, intentar persuadir, justificar, salirme de aquí, preguntar, mirar, ¿por qué? Y con eso intento captar a ti más la atención y sobre todo empatizar. Este trabajo es mío, yo lo hago mío y ahora también lo voy a compartir contigo y va a ser tuyo. Mientras que yo si me pongo así como un poquito más alejada, pues es igual de acierto. El acierto es el mismo, porque la información básica va a ser la misma, pero a lo mejor la manera de presentarlo y de que otros puedan empatizar conmigo y con mi trabajo puede ser un poquito mejor, ¿no? Bueno, otro de los grandes quebraderos de cabeza. Llegamos al cierre. El cierre ahí viene con esa diana que tenemos que hacer, ese gran acierto de decir, aquí es el colofón de mi trabajo y que todo el tribunal diga chapó, nos quitamos el sombrero. Pero claro, muchas veces es muy difícil. ¿Cuántas veces nos ha pasado como estudiantes o como a trabajar un artículo, como profesionales? Decir, bueno, sí, hemos sido capaces de trabajar 15, 20, 25, 80 páginas para un informe y ahora, ¿qué digo yo? ¿Qué es lo que tengo que aportar? Bueno, pues si nos vemos en esa trampa del folio en blanco, o en este caso la diapositiva en blanco, y qué hago, qué no hago, cómo tiro, pues yo diría que una de las maneras, por aquel ejercicio de coherencia que es lo fundamental, que tendríamos que demostrar ese día, por lo menos para mí, recordar aquella pregunta de inicio. Ser capaces de decir, hemos iniciado, ¿os acordáis? Claro, en España pues tenemos aquí todavía unos formalismos bastante medievales a la hora de dirigirnos a los tribunales. ¿Se acuerdan ustedes cómo el objeto fundamental con el que queríamos abordar la defensa de este trabajo? Bueno, pues ha llegado el momento de que, visto los elementos principales en los que hemos desarrollado la presente defensa, es el momento ahora de llegar a... ¿Veis lo que estoy haciendo? No he dicho nada. No aporto nada, pero el hilo parece que estaba presente. Pues algo así, ¿no? Una síntesis no es un resumen, que esa también es otra de las trampillas. Como nos hemos hecho resúmenes, nos hemos hecho abstract, hemos hecho introducciones,
pues ahora es el momento de decir, bueno, pues hago un resumen de resumen, le doy la vuelta a la tortilla, donde dije, voy a plantear, ahora digo, hemos planteado, y me quedo tan pacha. Pues no, eso tampoco son unas conclusiones, eso es un ejercicio de metacognición, como digo, es ponerse por encima de ese trabajo. Y para no agotar el tema, porque claro, también podemos caer y decir, bueno, yo soy la investigadora, sé más de este tema, he hecho un trabajo de una serie de años, y ahora resulta que me quedo aquí. Yo cierro, estas son mis conclusiones y punto pelota. Pues no, no hay punto pelota en la investigación, no hay punto pelota en la ciencia, es decir, no hay punto final. Serán puntos suspensivos, puntos salidos, puntos de aparte, comas, lo que queráis. Es decir, sigue la investigación. Toda investigación está sujeta a limitaciones temporales, presupuestarias, etcétera, etcétera. Y no podemos caer en la soberbia, si me lo permiten, de pensar que yo inicio, yo cierro una investigación y ahí está el final, ya se ha dicho todo. Porque si no, no hubiese habido ningún avance en ningún campo científico. Con lo cual, es un ejercicio de humildad también, dejarlo abierto, dejarlo a consideración de lo que otros futuros trabajos puedan aportar a esa investigación y también demostrar el interés. Es una manera indirecta de seguir demostrando el interés por ese tema investigado y para que ese tribunal que me va a evaluar vea cómo yo pretendo seguir moviéndome en esta esfera y en este ámbito académico, aunque fuera, ya sea con mi título de tesis doctoral. Pues llegan los problemas, claro. Y entonces estamos muy seguros, pero el pánico, el que me quedo en blanco, el que lo quiero exponer todo como me está pasando a mí, Borja ya me ha enseñado dos veces el cartel, Carmen por favor termina, todas esas cosas que nos pueden pasar. Bueno, pues hay algunos recursos, es evidente que todo pasa por preparar, todo pasa por enseñar, todo pasa por conocer el escenario donde yo me voy a mover, también conocer, que de eso nos hablará Borja, conocer a las personas a las que me estoy dirigiendo, quiénes son nuestros interlocutores, pero sobre todo, como digo, preparar y no querer exponerlo todo, una sucesión de tablas que demuestren todo lo que hemos investigado en un estudio, los resultados de un estudio cuantitativo, no dicen nada. Aparte que la mayor parte de ellas ni se ven. Encima los que tenemos más problemas de visión porque somos más viejos, pues todavía mucho menos. Es decir, sintetizar un marco teórico, lo que es un planteamiento teórico, lo podemos hacer con una diapositiva. Somos nosotros los que estamos por encima, los que debemos explicar, dar alguna pincelada, pero no empezar a pasar una diapositiva tras otra de que fulanito dijo, menganito dijo, el avance de yo no sé qué, y ahora hemos abordado, es decir, no repetir el índice ni los principales capítulos que, por otro lado, el tribunal ya se los ha leído y ya los ha valorado. Y por eso hemos llegado justo al acto de defensa, porque si no, alguien nos hubiera parado antes de llegar ahí. Bueno, algunas claves para el día de hoy, pues eso, sobre todo, esto es un poco de broma, para desdramatizar, como yo desdramatizo mucho con mis estudiantes, estos son actos que, a los que debemos llegar con mucha seguridad, y de hecho, pues no importa, todos tenemos nervios, a todos nos ha costado más arrancar la experiencia. En este caso, pues no es lo mismo dirigirse a un público por primera vez que haber hecho esto, como en mi caso, pues bastantes años y ya tener unas ciertas tablas dentro del escenario para poder moverte. Pero por eso digo, la preparación es fundamental. ¿Pero qué nos pasa? Que la gente nos está mirando. Que podemos estar de pie o podemos estar sentados, pero el foco de atención no es esto. Esto es una excusa para seguir hablando de algo. El foco de atención soy yo. Y en ese sentido, yo también digo, ojo, si podemos mantener y controlar y tal, los no verbal también cuenta. Es decir, no podemos estar ni como esa máquina que he puesto ya ahí, de estar así exponiendo como tieso y diciendo ta 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 como una máquina, porque lo vamos a convencer, pero tampoco como si estuviera en un guaquete que diciendo, oye tíos, ¿qué tal? No, hay que dar una actitud y una pose de cierta seguridad,
cierta solemnidad, porque es un acto solemne, no nos olvidemos, y, como digo, lo no verbal también cuenta. ¿Qué pasa? Que se nos pasa que, bueno, yo puedo dar muchas clases en educación social porque estoy acostumbrada a moverme mucho, las manos mías pues son que van y vienen y yo no sé qué, yo no sé cuánto, y si tengo el pelo largo, pues me doto de seguridad, pues haciendo yo como lo tengo corto no lo puedo hacer, pero bueno, si tengo el pelo largo y me toco el pelo y yo no sé qué, y yo no sé cuánto, y la del tic y la chuleta, y va para arriba, y va para abajo, y al final estoy demostrando inseguridad por muy seguro que se me vea en el discurso. Entonces, pensad siempre que la voz, el cuerpo, somos uno el día de la exposición y que convencemos tanto con lo que decimos como con lo que mostramos como cómo nos movemos y actuamos dentro del tribunal. Si es una defensa que estamos sentados, pues claro, el propio teclado del ordenador nos ayuda, pero ojo, no nos escudemos. Ahora, como no tengo silla, le tengo que agachar. ¿Ven? Que se nos vea y que seamos nosotros. Y si nos ponemos nerviosos porque alguien como tú me está mirando así, ¿eh? Pues entonces yo lo que haré será no mirarte a la cara para que no me pongas nerviosa y mirarte por encima del pelo. ¿Eh? Con eso hago dos cosas. Potencio, estiro mi laringe, potencio mi voz, el alcance de mi voz, y no te miro a los ojos y no me pongo nerviosa porque te estoy mirando justo por encima del pelo. Eso, por ejemplo, puede ser un truquillo con el que podemos trabajar. Bueno, pero es que la defensa tiene una parte. Yo he dicho que no era cualquier trabajo, no era una exposición de trabajo. Era una defensa de una tesis doctoral, y es tan importante la defensa que yo haga al principio como la réplica. Ese famoso turno de réplica, donde el tribunal, una vez que yo he terminado y he soltado todo mi discurso y me entran ganas de relajarme, dice, aquí estoy yo. Y el tribunal demuestra dos cosas. Una, que se ha leído el trabajo, y dos, que sabe o intenta saber más que el que investiga, porque por eso alguien me ha puesto a mí en el tribunal. Pero, claro, si partimos y trabajamos con eso, yo me pongo nerviosísima. Yo lo de la réplica va a ser un infierno. Pero si yo me pongo en una tesitura y trabajando con ciertas pautas como las que están aquí, pues quizás no sea tan dramático el turno de la réplica. Pensad que ya estáis ahí, que ya habéis pasado por un proceso selectivo, con lo cual el de ¿ahora qué? ¿Ahora me van a pillar? ¿Ahora van a buscar esa frase que yo no sé qué? Pues seguramente no se va a dar. Es más, la sensación que nosotros tenemos de lo que nos puede pasar que lo que de hecho pasa en las réplicas y en el turno de las preguntas. Tomemos nota, pero nota significa tomar una pincelada, no ponernos a escribir todo lo que el tribunal dice, porque hay miembros del tribunal que utilizan en el turno de palabra, aquí me hace así el colega porque pasó en su tesis doctoral, en el turno de palabra utilizan el mismo tiempo que ha utilizado el doctorando para su defensa. Y son 30 minutos de reloj, yo lo he cronometrado, hablando y demostrando que, claro, pues que es un señor o señora tal, que sabe muchísimo del tema y demuestra. Y muchas veces lo que está haciendo no es demostrar, sino mostrar su pertinencia en el tema y reinventarse una nueva tesis, que es probablemente lo que yo haría si yo lo viera desde mi óptica ante cualquier trabajo de investigación. Yo no pienso en lo que hay ahí, sino en lo que a mí me hubiese gustado o que con esa idea a dónde hubiese llevado yo la investigación. Pero es mi trabajo, no es el tuyo, que es el que estás defendiendo. Con lo cual eso también tenemos que hacer valer, y sobre todo la honestidad y la humildad, porque estamos en un proceso de aprendizaje. La educación no se acaba ahí. Por mucho título que te den, hay otra cosa que está por encima, que es un principio básico, que es el aprendizaje a lo largo de toda la vida, o educación permanente, que es mi asignatura, que también la defiendo yo aquí, y significa eso, que seguimos aprendiendo, y eso también es un acto de aprender. Con lo cual, si se desconoce, no pasa nada. Se dice que no lo sé, que en ese momento no me acuerdo, que no lo sé, pero lo que importa que es la actitud y el compromiso, no ponernos a la defensiva, no intentar rebatir con otros argumentos y entrar en un cara a cara
que no nos va a llevar a ningún sitio y en donde nosotros ahí en ese cara a cara no vamos a tener la sartén por el mango, porque la sartén por el mango la va a tener otra persona. Y creo que me voy a quedar aquí dando muchas gracias. Ahí tenéis mi correo electrónico, le paso a las chicas de la organización que tan amablemente nos han invitado. Le paso el PDF por si alguien lo pudiera servir o lo pudiera tener como punto de arranque para su defensa. Y nada, disculpadme por el tiempo y porque me he consumido prácticamente todo lo que me han dicho mis compañeras. Sobre los recursos tecnológicos y también daré algún consejo práctico. La verdad es que bastantes consejos prácticos ha dado ya Carmen y yo en algunos de ellos voy a ahondar y voy a dar algunos otros. Muy bien, en relación a los recursos tecnológicos, bueno, lo primero que tenemos que pensar es que la presentación, esta presentación lo que tiene que hacer es apoyar nuestro discurso. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el discurso de la defensa de tesis. Luego ya, con ese discurso, nosotros preparamos la presentación. Hay un error común que es intentar preparar la defensa de tesis o una presentación primero directamente en el, imaginaos, en el PowerPoint en este caso. Yo mi recomendación es que lo primero que hagáis sea escribir. Escribir lo que queréis decir. Luego eso no lo tenéis por qué memorizar al pie de la letra, pero por lo menos os va a dar esa, os va a apoyar a lo que luego queréis decir y luego ya a partir de ahí vosotros preparáis la presentación. Mostrar imágenes que evoquen. Por ejemplo, esto es un pequeño ejemplo de algunas de las presentaciones. Yo os voy a dar ejemplos de lo que se debe hacer en relación a los recursos tecnológicos y lo que no se debe hacer también. ¿Vale? Mostrar imágenes que evoquen la idea que queremos decir o también simplemente imágenes que sean vistosas y bonitas. Esta imagen en realidad tampoco es que evoque nada de lo que yo quiero decir en este poco texto, pero me parece una imagen vistosa y bueno, mientras vosotros estáis leyendo esto o me estáis viendo a mí, pues por lo menos tenéis una imagen que es agradable a la vista, ¿vale? Bueno, y el efecto este del degradado, digamos, ¿vale? Luego, por supuesto, importantísimo, ahora voy a dar unos ejemplos, poco texto, palabras clave. Esto mismo que yo he dicho en este poco tiempo y que he formulado aquí en estas pequeñas frases, aquí por ejemplo veis un ejemplo sin la imagen, lo podría decir así. Esto y esto es lo mismo, pero esta mola y esta no. Recursos tecnológicos, por ejemplo un error, pues no se ve casi, porque tiene que haber contraste siempre entre blanco y negro. Yo recomiendo blanco y negro, amarillo y negro, como ha hecho Carmen, amarillo y negro era así. Y luego, no tiene tampoco la imagen vistosa, y aquí dice, la presentación debe apoyar nuestro discurso, no al revés. Esta debe mostrar imágenes que evoquen las ideas que queremos decir. Yo eso lo he dicho aquí, ¿vale? Esto es un ejemplo práctico, o claro yo creo, de la diferencia entre una diapositiva vistosa y que nos pueda ayudar en nuestro discurso, a otra que es aburrida y que encima tiene algunos errores técnicos como que, bueno, esta pantalla tiene mucha resolución, pero si hubiese ahí un proyector, a lo mejor esto ni se vería, este de recursos tecnológicos de arriba, porque no hay contraste entre los dos azules, ¿vale? Esto es un ejemplo. Otro error, claro, poner demasiado texto. Por eso lo que os decía de poner poco texto. Esto es unos párrafos de mi tesis y nadie se va a leer esto. Si alguien me está escuchando a mí, no está leyendo. Si está leyendo, no me va a estar escuchando a mí. Por lo tanto, esto es algo que no se debe hacer. Y ahora os voy a mostrar más cosas de lo que no se debe hacer. Antes también Carmen ha hecho referencia a los gráficos, las presentaciones. Yo entiendo que hay muchos tipos de tesis. Hay algunas en educación que se hacen más con una metodología cuantitativa, otras que se hacen con una metodología más cualitativa, y cada una de ellas pues nosotros tendremos que mostrar, a lo mejor en la parte de la investigación, en nuestros resultados, tenemos que mostrar un gráfico. Bueno, pues ese gráfico, esos datos que queremos mostrar, se tienen que ver, y se tienen que ver tanto desde allí como desde allí, como desde aquí. ¿Vale? O sea, esto, por ejemplo, es una cantidad ingente de información, y además no se ve nada. Yo puedo estar explicando esto, pero las personas simplemente me tienen que creer a mí, pero desde luego
no van a poder ver lo que yo quiero decir aquí porque no se ve. Otro ejemplo de lo mismo, ¿vale? Luego, para las presentaciones, hay distintos bancos de imágenes. Está Getty Images, está Pixabay, hay otros bancos de imágenes, pero por supuesto está Google Imágenes. En Google Imágenes simplemente, si queréis, podéis, la configuración de la búsqueda, ponéis que sea una imagen para reutilizar, libre de derechos, y ya podéis descargarla. Luego, por ejemplo, estas yo creo que las he descargado en Pixabay y en vertical, y luego le he hecho el defecto este. ¿Y qué quiero decir con esto de los tatuajes? Deben molar. Las imágenes deben ser vistosas y deben crear una buena sensación. Los tatuajes, cuando una persona, por ejemplo un amigo vuestro, se hace un tatuaje y tiene muchísimo significado para esa persona y os lo explica, pero ese tatuaje no es vistoso, pues esto es la idea que os quiero decir. Aunque tenga mucho significado para vosotros, es mejor que la imagen sea vistosa, que sea bonita, que evoque una idea que queréis decir, o que simplemente cree una buena sensación, que tenga mucho significado, pero no cree una buena sensación en la audiencia. ¿Qué recurso utilizar? Bueno, pues aquí tenemos PowerPoint, Canvas, Powtoon, Geniali, Prezi. Son distintos recursos tecnológicos. Hay más que estos, por supuesto. Distintos recursos tecnológicos que podemos utilizar. Yo siempre, he utilizado Prezi en algún momento durante la carrera, pero luego lo dejé de utilizar porque me parecía que podía distraer el movimiento. Cuando nosotros le damos a continuar, digamos, y hace un zoom o quita ese zoom, etcétera, se mueve, a mí me distrae un poco ese movimiento. Por lo tanto, yo me he quedado finalmente con PowerPoint. Yo estas presentaciones ya las hago en PowerPoint, que simplemente lo que quiero es que apoyen lo que yo estoy diciendo, como os ha dicho antes Carmen. Menos es más. Esto es una máxima del diseño y también es una máxima que yo creo y que os quiero transmitir en esta presentación sobre recursos tecnológicos. Lo que tenéis que hacer es buscar que la presentación apoye lo que estáis diciendo, que es lo que os he dicho al principio. Una presentación más vistosa, digamos con mucho movimiento, lo que puede hacer es distraer a la audiencia y por lo tanto distraerle de lo que nosotros queremos comunicar, y eso es lo que no queremos. Por lo tanto, utilicéis el recurso que utilicéis. Otra cosa, por supuesto, que el recurso lo manejéis y podáis hacer la presentación que vosotros queráis, que os apoye. Utilicéis el recurso que utilicéis, simplemente que os quedéis con esta máxima del diseño y también para las presentaciones, menos es más. Que también es coherente con lo que he dicho antes del poco texto, de que se vean los gráficos, etc. Bueno, y os voy a dar algunas, simplemente son... Estos son presentaciones de distintas... Esto es lo que yo creo que sí que se debe hacer. Esto es de una presentación que preparé para un vídeo que grabé, que se titulaba Habilidades clave para el trabajo en equipo, y también el que, entre otras cosas, hablaba de la escucha activa. Entonces, yo quiero hablar de la escucha activa. Voy a hablar un rato de la escucha activa. Una imagen que evoca la escucha activa y la palabra clave. Mi concepto clave, escucha activa. ¿Vale? Estas son otras, consejos claves para la escritura académica. Como veis ahí, por ejemplo, quería hablar de la coherencia interna, que es como un puzzle de la que también nos ha hablado Carmen, y pues pongo esa pieza del puzzle. O, por ejemplo, los consejos también dentro de esta misma diapositiva, los objetivos son el faro, que guía nuestra investigación, bueno, pues pongo ahí el faro. Y bueno, luego pues, como veis, también tiene ahí ese fondo que tiene una textura también bonita. Otro consejo que os puedo dar en relación a las imágenes que podéis utilizar, imágenes en PNG. Las imágenes en PNG son las que no tienen el fondo y solamente tenemos la figura, ¿vale? Entonces yo esto, da igual el fondo en el que lo ponga, si descargáis una imagen en PNG, pues la vais a poder poner en cualquier sitio. Y está lo mismo, ¿vale? Esta es un ejemplo de una presentación que hizo Carmen, que también es con la misma... los mismos colores y bastante parecida a la que ha hecho ahora. Simplemente os estoy enseñando os estoy mostrando distintos recursos de cómo pueden ser estas presentaciones. Esta es otra también de una presentación que hizo Carmen. Y como veis en esta, pues consigue mostrar en una diapositiva solo los antecedentes, la metodología, los resultados, la discusión y conclusiones. Y dentro de cada una de ellas, palabras clave. ¿Vale? Para que veáis que se puede llegar a mostrar mucha información, os dejo que estéis tomando la fotografía, se puede llegar a mostrar mucha información en una misma diapositiva que encima también tiene el componente, digamos, de diseño y el componente visual, que es muy importante y que es lo que yo quiero que os quedéis, una de las ideas principales que quiero que os quedéis de esta presentación.
Para mi tesis yo, por ejemplo, hablaba de los paradigmas de multiculturalidad, entonces para hablar del paradigma asimilacionista del cual estoy hablando unos minutos, pues elegí una imagen que para mí evocaba el paradigma asimilacionista y otro el paradigma multiculturalista y luego el interculturalismo. Y una cosa que he dicho a Carmen antes es, no se debe leer, pero puede ser que yo necesite leer, porque es muy importante, mi tesis, el tema principal era la educación intercultural, y yo entonces esta diapositiva, esta definición la puedo leer, siempre y cuando no sea leer ahí la Biblia entera. Entonces sí que dije, un proyecto social y político que pretende la recreación de culturas, etcétera, etcétera. Vale, es decir, lo que quiero decir es que si ponéis texto, por ejemplo, a lo mejor hay un párrafo, un pasaje de investigación que es muy importante para vuestra investigación, si ponéis texto, lo tenéis que leer, porque como os he dicho antes, si la persona os está escuchando, no lo va a leer. Si lo lee, no os va a estar escuchando. Entonces, si ponéis texto, lo podéis leer siempre y cuando sea poco y, por supuesto, no sea mucho texto. Otro consejo práctico, ahora voy a pasar un poco de los recursos tecnológicos, tampoco ya me queda mucho, voy a ir acabando, lo primero es conocer a la audiencia. Si nosotros, por ejemplo, sabemos que una persona de nuestro tribunal es experto en un tema, podemos leer sobre lo que ha escrito, sus investigaciones, y lo que tenemos que hacer entonces, a lo mejor lo que podemos hacer en nuestro discurso, es preparar una pequeña, digamos, cuña publicitaria para, digamos, ganarnos a esa persona. Si nosotros conocemos a la audiencia, pues podemos, digamos, escribir un poquito el discurso para que esa persona le guste lo que estamos diciendo. Los tercios de tiempo, muy importante. Muchas veces nos pasa que el tercio primero que ha dicho antes de presentación, nudo y desenlace, el primer tercio de presentación, un error común es que nos lleve más del tercio que debe llevar. ¿Vale? Entonces, luego, ¿qué pasa? Que en la fase de análisis de resultados y de conclusiones, ya acabamos corriendo porque nos hemos quedado sin tiempo. Por lo tanto, lo que yo os recomiendo es que imaginaos que tenéis 30 diapositivas, pues que 10 sean de la presentación, 10 del nudo y las otras 10 de conclusiones y desenlace. Más o menos, a ver, tampoco tiene por qué ser exacto, pero sí que tengáis en cuenta esto y sobre todo que la parte inicial de presentación no os extendáis demasiado porque si no, luego no vais a tener tiempo suficiente para hacer para las otras dos partes, que también que son muy importantes. También de esto, por eso he dicho que iba a ahondar un poco el lenguaje y la expresión natural, bueno, ya lo ha dicho Carmen. Y esto también es un ejemplo de otra cosa que tampoco os animo a hacer. Habéis visto, ¿no? Simplemente las animaciones dentro de la presentación que entren. Como habéis visto, esta simplemente está ahí. Ahí está la información, sin más. Y aquí, pues, esto lo que hace simplemente es distraer a la audiencia. Yo, sinceramente, os recomiendo, igual vuelvo a lo de antes, menos es más, que pongáis la información, pero que tampoco pongáis transiciones muy, muy sofisticadas, ni animaciones, ni nada. Ojo con eso. Luego también, cómo vistamos, también comunica, también lo ha dicho Carmen, nuestra presencia. Es decir, tampoco hay que volverse loco, o sea, igual que con la expresión, que tiene que ser natural, pues también nuestra vestimenta, como nosotros más o menos vestimos, pero bueno, tened en cuenta que es un acto académico, no por esto quiero decir que haya que vestir en traje ni nada por el estilo, cada uno más o menos sabe cómo tiene que presentarse en este tipo de actos, ¿no? Y luego, como también nos ha dicho Carmen, y por eso es cierto que la verdad es que estoy ahondando un poco en algunas de las ideas que ha dicho ella, que tenemos que vender nuestra tesis de manera honesta. ¿Y por qué digo ahí vender? Porque realmente en las conclusiones es un momento para acabar con un buen colofón nuestra tesis y para realmente dejar convencida a la audiencia, que la audiencia principal en este caso es el tribunal y secundariamente las personas que están presentes, pero a quien tenemos que convencer es a la audiencia. Entonces, que penséis que tenéis que vender esas conclusiones de alguna manera, pero por supuesto de manera honesta. Como os he dicho, no tenéis que pretender haber descubierto la penicilina ni nada por el estilo, es una pequeña, normalmente una pequeña aportación al campo de estudio, pero tampoco es que tengamos que pretender nosotros acabar, digamos, porque además nunca ha sido así, ¿no? Acabar con el campo de estudio y decir ya de esto no se puede estudiar más, por supuesto que se puede seguir siempre estudiando más. Y bueno, un último pequeño consejo y con esto acabo, yo siempre me gusta acabar la presentación con la inicial, porque me parece que lo redondea, ¿no? Acabamos como empezamos. Y para quien quiera tener alguna duda, aparte que le puedo pasar la presentación que he utilizado
a las compañeras que han organizado este evento para que la envíes. Si alguien tiene cualquier duda, imaginaos que dentro de un tiempo os surge y decís de que tengo una duda sobre esto que decía Borja, pues lo que os recomiendo es que me escribáis y yo os contesto a la mayor celeridad posible. Muchas gracias por vuestra atención. Cómo hacer la presentación en el doctorado internacional. Entonces voy a hablar un poquito de los requisitos y también dentro de la medida posible os voy a dar una serie de tips para la presentación. No sé si yo seré el mejor ejemplo porque mi tesis era puramente cuantitativa y simulé unos 100 modelos y todo lo que tengo en mi tesis son tablas. Entonces no sé si seré uno de los ejemplos tan bonitos como lo que han enseñado mis compañeros, pero este tipo de tesis existe. Y si os sirve la mía como referencia, pues también os quiero mostrar un poquito cómo yo hice esa presentación. Bueno, voy a empezar un poquito por explicar qué es el doctorado internacional, que para mí lo que es el doctorado internacional vale es un valor añadido al título de doctor. Y ese valor añadido se puede incluir en el caso de que tengamos esa mención, la tenemos incluida, digamos, en el anverso del título de doctor cuando nos la dan. ¿Qué características y qué requisitos tenemos que cumplir para poder conseguir el doctorado internacional? Bueno, pues básicamente van a ser cuatro. El primero de ellos es realizar una estancia de al menos 3 meses de duración. No es necesario que se haga en un único periodo, es posible realizarlo en 2 periodos. El siguiente requisito sería, y que hay que tenerlo muy en cuenta, que la introducción y las conclusiones deben estar escritas y defendidas generalmente en inglés, que suele ser la lengua que utilizamos dentro de la comunidad científica. A no ser que realicemos una estancia en un país de habla hispana, que en ese caso no es necesario que hagamos la presentación en inglés o en otro idioma que elijamos, ni tampoco tenemos que escribirlo en inglés o en el idioma elegido, ¿vale? Sería la única excepción, así que si alguien se va, por ejemplo, a México o a algún sitio así, no es necesario que esa presentación y que ni la presentación ni tampoco la escritura la tenga que hacer en otra lengua. Que la tesis, esto es muy importante, haya sido informado por un mínimo de 2 expertos que pertenezcan a 2 universidades que no sean españolas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando depositamos la tesis, una de las primeras fases del depósito de tesis es mandar nuestra tesis a 2 expertos que van a decir si la tesis está apta para poder defenderse o es necesario realizar algún tipo de mejora. Pues en este caso, en el doctorado internacional, esos 2 expertos deben pertenecer a una institución que no sea española. Y por último, el último criterio es que un miembro del tribunal, cuando nosotros defendamos la tesis, igual tiene que pertenecer a una institución que no sea española. Puede ser uno de los expertos que nos han hecho el informe, pero la persona que no puede ser es el tutor que vamos a tener cuando nosotros hagamos la estancia fuera. Esa persona no puede ser. Igual que el experto tampoco puede ser esa persona. Entonces, yo recomiendo que uno de los expertos, yo recuerdo que mandé mi tesis a un experto que estaba en México y a otro que estaba en la Universidad de Bath. Y luego para mi tribunal invité al de la Universidad de Bath. Entonces yo creo que eso os puede servir. ¿Por qué es importante también el doctorado o la mención internacional? Bueno, pues es importante primero por los contactos que haces. Cuando tú te vas de estancia, conoces a muchísima gente y esos contactos luego son muy interesantes y que nunca sabes cuándo puedes volver a recurrir al mismo. Entonces, lo primero son los contactos. Lo segundo, que conoces otras instituciones y la forma de trabajar en otras instituciones. Lo tercero, que también tenemos que ir pensando en ello, es que se cuenta dentro de la acreditación de la NECA. Entonces sí que puntúan que tú tengas la mención internacional. Y además, en el premio extraordinario de doctorado, que muchos de vosotros, ahora mismo está el proceso de solicitud, lo iréis a solicitar, también se cuenta esta mención internacional. Y por supuesto, el aprendizaje al final de una nueva cultura
y de una nueva lengua cuando nos encontramos en otros países que no sean de habla hispana. ¿Cómo es la tramitación del doctorado internacional? Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer, antes de ir de estancia, tenéis que solicitar una autorización, ¿vale?, a la Comisión Académica de Doctorado para que os dé el permiso para poder realizar la estancia. Este documento sí que es un documento oficial y lo podéis encontrar, ¿vale?, en la web de doctorado. A la vuelta, recordad que tenéis que traer un certificado donde venga las fechas en las cuales habéis realizado la estancia. En este caso no hay un documento oficial, yo el documento que utilizo es el de la beca FPU porque yo me fui de estancia con una beca que era la FPU. Entonces, utilicé después este documento para certificar esa estancia. Y luego, por último, cuando ya estamos con el proceso de depósito de la tesis, es muy importante que hagáis llegar a toda la comisión de doctorado una autorización, que es la autorización para obtener la mención internacional. En este caso tampoco hay un documento oficial. Yo realicé este documento, pero mirando un poco en la página he visto que hay otro documento que sirve para tramitaciones generales y que podéis utilizarlo. Pero sí que es importante para que se os dé esa mención internacional que tengáis una autorización. Y luego las dos cosas que os he dicho anteriormente, que por supuesto en los primeros pasos de depósito de la tesis los dos expertos pertenezcan a universidades que no sean españolas y que además uno de esos expertos o alguien que no pertenezca a una universidad española forme parte de vuestro tribunal de tesis. Entonces esas cosas son importantes. En cuanto ya a la propia defensa de la tesis doctoral, y por eso he traído mi tesis, ¿cómo pasamos de esto, que tiene 540 páginas y los anexos, a una defensa que son aproximadamente unas 30 diapositivas, cosas así? Entonces, mi solución fue esta. Podéis saber, es un papel que está muy guarro, pero esto me salvó la vida. Y gracias a una buena amiga que me dijo, ¿tú qué quieres poner en la tesis? ¿Qué quieres poner en la presentación? Y no tenía ni idea. Digo, pues yo todo esto. Digo, ¿yo qué quiero poner? Pues todo lo que he hecho. Digo, no puedes poner eso, entonces mismo. Cógete un papel y escribe lo que quieras poner. Y aquí empezó la defensa de mi tesis. Está todo muy guarro de lo manuseado que está, pero empecé. Problema 1, problema 2, procedimiento. Entonces, esto permitió en mi cabeza hacerme una idea de cuál era la mejor manera de yo explicar mi tesis. Porque claro, en mi cabeza todo estaba muy claro. Pero cuando se lo comentaba a mis amigas, me decían, no entiendo absolutamente nada de lo que has hecho. Además, como digo, era muy metodológica, era muy cuantitativa. Me dijo, mira, céntrate, siéntate, escribe lo que quieras comunicar ese día y a partir de ahí te pones a realizar lo que es la defensa. Y para mí este paso fue fundamental y lo guardo incluso con mucho cariño porque fue esto el inicio de la defensa. Yo creo que me sirvió mucho y os lo recomiendo, que también lo ha dicho antes Borja, que lo primero que hay que hacer es sentarse a escribir lo que yo quiero decir. Y a partir de este guión ya vais a poder reducir. Entonces, yo creo que eso es una buena alternativa y a mí me sirvió mucho. Como os he dicho, a la hora de hacer la presentación, la introducción y las conclusiones tienen que ir en el idioma que vosotros hayáis elegido. En mi caso era el inglés. A mí el inglés se me da bastante mal. Soy bastante mala y lo reconozco abiertamente. Entonces, yo quería hablar lo mínimo posible. Entonces, esta es mi diapositiva de introducción que tardé como un minuto. O sea, digo, tengo que, porque además sé que es en inglés, voy a ir muchísimo más rápido. Entonces, no tardé en nada. Quiero que la veáis porque además os quiero marcar algunas cosas. Antes Carmen decía, si queréis no pongáis un índice porque eso al final os quita tiempo. Yo lo que hacía es que lo puse en este ladito, que veis aquí. Entonces, iba marcando a las personas, a los miembros del tribunal, pero también a las tres personas que habían venido a mi defensa, por la parte de la tesis en la que yo iba. ¿Vale? Así ya aprovecho a contaros un poquito. Y luego estaba las conclusiones y la discusión, que fue lo que más me costó, porque tenía que hablar un montón. Es verdad que en esta diapositiva, en comparación con la que han enseñado mis compañeros, hay muchísimo texto, pero a mí me daba mucha seguridad, y más tratándose de inglés, que luego me lo sabía también, que yo en ningún momento leí nada, ni miré nada, porque todo estaba en mi cabeza. Pero sí que estas diapositivas me parecen interesantes, y ahora os voy a enseñar por qué. Porque cuando yo presentaba el problema de investigación y los objetivos, luego lo retomaba aquí, con la misma estructura. Y esto es algo que me dijeron los tribunales que les había parecido que era bastante, bastante adecuado. Entonces, después lo voy a mostrar. Obviamente, os he dicho, yo no manejaba el inglés y no me sentía preparada para explicar.
transcribir toda la introducción y todas las conclusiones. Entonces lo que hice fue recurrir a un gabinete lingüístico. Es un gabinete del CSIN que a mí me ha funcionado genial porque me han traducido como 40 páginas y han tardado como 15 días y la traducción era muy, muy buena. Algunos términos los conozco de haber leído tanto en inglés, entonces yo veía que para no ser a lo mejor expertos en la materia, lo que habían hecho estaba muy bien hecho, así que de verdad que os lo recomiendo. Además, no solo me sirvió para la tesis en inglés, porque a la vez que ellos iban traduciendo me iban escribiendo, oye, creo que este párrafo no se entiende bien, entonces al mismo tiempo yo me iba dando cuenta de que a lo mejor había fallos. Entonces de verdad que os lo recomiendo porque a mí me funcionó muy bien. En cuanto a la presentación, es verdad que yo no utilicé este gabinete porque un día, volviendo a la facultad, encontré unos carteles de una persona que decía que ayudaba a preparar presentaciones. Dije, bueno, pues me voy a poner en contacto con esa persona a ver si me puede echar una mano. Y me funcionó muy, pero que muy bien. Estuve trabajando con él y, bueno, veréis, os he traído aquí ejemplos de mis hojas que me decía, la S la pronuncias mal, esta palabra no la pronuncias bien, y me ayudó muchísimo. Así que aquellos que os pase como a mí, que no se os da muy bien el inglés, pues os recomiendo que os hagáis una ayuda con este tipo de gabinetes que vienen muy bien. Y por supuesto yo creo que la fórmula del éxito es la constancia y la preparación. Yo el mes antes de la defensa todos los días dedicaba una hora a preparar la tesis. La repetía, todos los días. Entonces cuando yo tuve que defender la tesis que ya todo estaba en mi cabeza y me sentía muy, muy segura. Y los agradecimientos es algo muy importante, que para mí fue algo muy emotivo, donde yo tuve la oportunidad de expresar a todas esas personas que me habían acompañado a lo largo del camino lo importante que habían sido para mí. Entonces quiero enseñaros mis agradecimientos, porque a mí me gustan, por eso los presenté, pero creo que puede ser una cosa que os puede servir. Mirad, estos eran mis agradecimientos, donde yo iba explicando, primero iba dando gracias a los miembros del tribunal, luego iba explicando a los directores de tesis, amigos y familia. Entonces, luego se quedaba la portada de mi tesis doctoral. Entonces, a mí me pareció una idea que era original, que me permitía dedicarle un tiempo a las personas que habían estado a mi lado durante este camino y quería mostraros. Y ya para acabar, simplemente os quiero mostrar un poquito cómo fue mi presentación. Y como os digo, pues había muchas cosas. ¿Veis el esquema? Yo sí que utilizo un esquema porque a mí sí que me servía para situarme. Creo que al lector también le servía. Yo tenía un montón de gráficos, una cosa que se llama efecto de regresión a la media. Y tenía, como vais a ver, tenía mucha información de carácter metodológico y tenía muchas tablas. Mirad, aquí voy a poner algún ejemplo de tablas. Por eso os he dicho que no sé si soy el mejor de ejemplo, pero estas tesis las hay. Pues esta es una tabla. Y es verdad, yo intentaba que se viera bien. Y algo que os quiero marcar para la gente que ponga tablas es que muestre la información. Quiero decir, apuntar con un puntero. Si yo tengo que apuntar ese día con el puntero, es que se me cae el puntero, porque es que estoy temblando. Entonces, una alternativa es esta, que vosotros señaléis dónde queréis que el lector quiera ver lo que os interese. Vale, entonces, y lo que os decía antes es que si os fijáis, cuando yo presento los objetivos, el problema de investigación, cuando llego a la parte final, que es el apartado de discusión, retomo esa diapositiva, ¿veis? Retomo esa diapositiva y lo que hago es decir lo que yo he encontrado en cada uno de los objetivos y, por supuesto, no me quedo únicamente en analizar los resultados, sino que realizo una serie de recomendaciones porque, al fin y al cabo, yo creo que lo importante son las recomendaciones. Y, bueno, por mi parte no tengo lo siento por ir tan rápido. Bueno, muchísimas gracias por venir. Lo sentimos mucho, pero vamos muy justas de tiempo. Entonces, las preguntas nos las mandáis y las mandaremos a las ponentes y cuando tengan tiempo lo van a contestar. Un segundo, no os vayáis, por favor. Thank you very much, Eunice, for joining us. It has been a pleasure. Nos gustaría, bueno, si podemos hacernos una foto todas juntos para Twitter, Instagram y ProRedes. Bueno, y también agradecer a la Asociación Emergente en Educación por hacer posible este tipo de eventos en los descansos, por tener la comida, al decanato, a medios por quedarse más tiempo hoy, que lo sentimos mucho porque hoy era una sesión muy especial para nosotros,
Y sin más, pues gracias a vosotros, a todos los que venís, a todos los que nos seguís por redes sociales y por streaming. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Maybe you don't see the needle?